make time for your feelings. But you have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, no.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Juanca, Discos Viva y JC, la verdad. Qué bien que este fin de semana, este domingo haya llegado ya. Ya que, la verdad, valga la redundancia, el ya que. Tenemos a una persona, un invitado muy, pero muy importante, muy, que viene haciendo las cosas bastante bien. Como antesala, les comento que él fue o es una de las personas que ha creado en cautiverio Altums allá en España. Es una de las muy pocas personas y es algo que digamos que se lleva esa medallita a él por ese logro. Aparte de eso, tiene una vasta experiencia con nuestros queridos amigos Los Discos, los que nos tienen aquí todos los días domingos conversando sobre reproducción al momento y ya estamos casi terminando la serie de reproducción. Amigos míos, quiero invitarlos a todos ustedes para que por favor se suscriban a este canal, nos ayuden con un like. También en los comentarios me gustaría leer y saber con qué persona quisieran que conversemos para invitarla, para ver si esa persona quiere participar con nosotros y sobre todo enseñarnos un poquito sobre su técnica, sobre sus secretos y cómo mantiene a sus peces discos en buenas condiciones. Ya con esto, mis amigos, creo que es momento de dar la bienvenida a nuestro querido invitado, Daniel López, o Dani, como lo conocen algunos de allá en España. Es que, Dani, querido amigo, qué gusto, al fin poderte tener por aquí. Y hemos hecho, creo que unos dos o tres intentos. Ha habido algunos inconvenientes por tu agenda, obviamente, pero hasta que al fin se nos dio, y creo que esta espera ha valido la pena, ya que creo que tienes mucho, mucho por contarnos, bastante por enseñar. Es que vamos a estar atentos con pluma y papel tomando nota. ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto. Encantado de estar aquí con vosotros y compartir en este programa que me ha acompañado en muchísimos viajes. Pues yo soy seguidor del programa y me encanta el formato podcast. Ah, estupendo. Cuéntanos, Dani, más o menos como para ir rompiendo un poquito el hielo, ir que la gente nos vaya conociendo. Obviamente aquí la gente en España te conoce mucha gente, pero creo que sería importante para las personas que digamos que estamos aquí en Sudamérica, que de pronto dirán, ¿y quién es él? De pronto no conocen mucho tus redes. Quisiera que nos hagas un pequeño recuento o base, ¿cómo es lo que tú empezaste con la colorfilia y llegaste a tener la experiencia que hoy por hoy manejas? Te puedo contar desde los inicios. Bueno, básicamente yo empecé como creo que empieza prácticamente todo el mundo. Empecé con pequeños peces, en concreto fueron guppies, en un pequeño acuaterrario con tritones que tenía, se reprodujeron y finalmente quité todo para enfocarme un poco más. Me llamó mucho la atención la reproducción de los peces y claro, cuando te empiezas a meter en el mundo de la acuariofilia, descubres al pez disco, que es el rey sin ningún tipo de dudas para mí del agua en concreto, ni marino ni nada. Para mí el pez disco es el pez más especial que hay, no solamente por sus colores, sino por el comportamiento, por la belleza, por la forma y por, digamos, todo lo que incluye al pez disco de historias relacionadas con él y demás. Y entonces, bueno, como todo hijo de vecino, pues empezamos a mantener peces, fracasamos un montón de veces, lo dejamos, vendimos todos los peces, volvimos a empezar allá en el 2009 hasta aquí. Ha habido muchas idas y venidas, pero ya desde hace 2-3 años esta es la definitiva y ya encima dimos el paso a montar una instalación más completa y demás. Genial. Como te decías en la antesala que comenté hace un momentito, tú eres una de las pocas personas que ha logrado realmente reproducir lo que es Altums en España. Y esos Altums básicamente están llegando a dos grandes tiendas que son muy importantes, yo creo que una de las más grandes allá en Europa y sobre todo en España, que estamos hablando de discos.com, la tienda discos.com de Juan Carlos Pascua, y también Hornacua de Francisco Carvalho. Eres tú la persona quien les estás proveyendo, entregando los Altums, que son la verdad, los Altums que he visto yo de Hornacua, son para quedarse con la boca abierta y de lo espectaculares que son y saber que esos... Tú los provees, o sea, tú los has reproducido y la entrega de él ya básicamente con un proceso bastante interesante, ¿no? Y eso habla bastante bien de ti, de la cantidad de buena onda y experiencia que manejas con todo este tema, ¿no? Sin dejar a un lado estos bichitos, como tú dices, los reyes del acuario,
que son básicamente, creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí con los discos nos tienen apasionados, ver sus colores, su forma de nado, sus combinaciones, hasta lo mismo hecho que de sus caprichos, que como son ellos, son con un carácter o temperamento bastante especial, porque si a ellos no les gusta algo, no les gusta, no les gusta y no les gusta. Eso es. La verdad que es un orgullo el que tanto Francisco como Juan Carlos, que para mí son los referentes de la acuariofilia aquí en Península Ibérica, tanto para España como Portugal, que hayan confiado en mí para y en mi trabajo para trabajar conjuntamente, no solo ahora, sino también en un futuro. La verdad que para mí es como de los objetivos que yo tenía, ese era uno de los más grandes y la verdad que lo he cumplido antes de lo que yo pensaba. Y estoy bastante orgulloso por ello. Pues estupendo, estupendo. Sí, sí, la verdad, o sea, tú me pasaste unos videos esta vez, el día de hoy, en los cuales quedé básicamente con la boca abierta a ver tanto álbum ahí y todos bien, todos estupendos. De igual manera, las crías de tus discos y todo eso, cosas que decir. ¡Wow! ¡Qué envidia, la verdad! Y la verdad sí es una envidia, y no sé si decir sana, porque la verdad no sé si la envidia sea sana o no sea sana, porque es una parte que creo que todos entramos con discusión, ¿no? ¡Ah, mira, te compraste un otro nuevo! ¡Qué envidia de la sana! O buena, no sé, no sé cómo es el tema. O tienes esto por aquí, te envidio, no sé si sea bueno o sea malo. Pero en tu caso, o en el caso de básicamente todas las personas que están en España, Europa, es la facilidad que de las excelentes ejemplares o pie de crías que pueden conseguir. Claro, yo en concreto, parte de el éxito no es solo mío, sino también es precedido. Yo estos Altun se los compré a Marcus Stocker, que es un amigo ya prácticamente, que es un criador alemán. Para mí el más importante del mundo, porque con una instalación relativamente pequeña, es posiblemente dentro de Europa y tal, el referente en cuanto a calidad, sin ningún tipo de duda actualmente. Y él tenía muy pocas parejas de Altun reproductoras y me vendió dos. Me dio unos consejos que luego contaremos y básicamente el último era ir rezar. O sea, haz esto, esto y esto y te toca rezar y si te sale todo bien, pues tendrás crías de Altun. Y efectivamente, con su guía más unas cosas que incorporé yo, la verdad que hasta él mismo me escribió y me dijo cómo se te ha dado tan rápido, qué has añadido y tal. Y es una... Al final, como en los peces disco... Es verdad que los Altun tienen una dificultad extra porque es muy parecido para mí a la cría de Heckel, por ejemplo. Sí. O no solamente ya depende de... O sea, digamos que el pez híbrido está tan sumamente domesticado que su leitmotiv, su motivo de vivir es reproducirse. No hay otro culmen. En cambio, en los peces salvajes o en los Altun se nota mucho el instinto de supervivencia todavía en ellos y el estado de miedo o pánico que no les permite cruzar esa línea de reproducción asidua. Entonces, tú tienes que salvar como unos pasos para hacer que se sientan muy, muy cómodos para conseguir esa reproducción. Y ese es el reto con los Altun, con los Heckel o con otros peces en concreto tipo salvajes. Sí, sí, claro que sí. Lo que tú dices, la verdad es cierto, ¿no? El tema de los Altun es muy parecido a la reproducción de Heckels, es decir, discos Heckels. Es claro, para mí es muy complicado. Tengo un amigo en Argentina, el cual vive luchando, queriendo sacar la reproducción y no lo puede lograr y lucha y hasta aparece a punto y alguna cosa le pasa a Marcelo Fernández, y la verdad es bien, bien complicado el tema de los Heckels y la comparación que tú haces de los Heckels con Altun, la verdad es muy cierta. No la había sacado en comparación, pero este dato que tú la mencionas es para verdad. Mí es ese nivel de dificultad, incluso añadiría, digamos, un escalón más al Altun, porque digamos que con el pet disco sí que ya sabemos trucos para incentivar esa apuesta. Por ejemplo, los cambios de agua bruscos, bajadas de temperatura, bajadas de pH, a un pet disco le puede incentivar siempre y cuando esté sano. Al Altun no es en concreto esos parámetros los que les incita al cambio de, o sea, a excitarse. También es cierto, por ejemplo, que el Altun tiene un indicador que es en las dos rayas que tiene, la delantera, al lado de del ojo, tienen como una mancha negra que indica la excitación que tienen en el momento. Entonces, por ejemplo, cuando tú ya sabes que son parejas, pues tú ya puedes jugar también con esa mancha para jugar a cambiar parámetros al falso parámetro y demás e intentar incitar ese tipo de puesta.
Aunque Ah, sí, no, claro. no es nada matemático. Al final, dentro de que son altun, es simplemente una pequeña probabilidad más de que pueda ocurrir. Genial, genial. Claro que sí, o sea, mira, mira el detalle que tú mencionas, ¿no? Que es la barra de estrés que tiene en la carita o la que atraviesa el ojo, que es Sí, la que termina, que está con ansiedad o excitación el pez para entrar en eso es. reproducción. Dentro de las dos barras, entre la barra de delante y el ojo, hay como una mancha que cuando están excitados se mancha. Si no, está sin ese tipo de mancha. Entonces, cuando están excitados, le sale como una pequeña mancha aquí, digamos, que eso marca excitación. Y es un otro parámetro más que tienes para controlar a los peces. Mira, y lo que tú mencionas, por ejemplo, no es como el disco que tú más o menos, o nosotros ya sabemos que más o menos cada 7 a 10 días hacen una puesta y tenemos que prepararnos. Aquí el altun yo diría que son totalmente estacionales para mi gusto. Son peces que suelen criar, todavía están muy marcado el río, por así decirlo. Su jerarquía todavía no es doméstica. Entonces, por ejemplo, para mi gusto suelen ser animales que se reproducen concretamente. Yo todas las experiencias que he visto y he tenido ha sido, digamos, desde marzo hasta junio. Esos meses son los que el altun se reproduce igual que en estado salvaje. Y todavía en cautiverio, yo me parece, o sea, yo les veo el comportamiento que tienen esas fechas y el que tienen ahora, y ahora mismo están como en stand-by, simplemente comiendo, marcando territorio y eso, pero no hay excitación, por así decirlo. Y según vayan pasando estos meses, esa excitación se va disminuyendo hasta que llegue ya la primavera, que efectivamente les afecta, para mi gusto, a favor nuestra de la reproducción. Claro que sí, claro que sí. Son detallitos, como te digo, que básicamente van marcando la diferencia y para una persona que de pronto recién está empezando, recién está queriendo hacer o con la emoción de compró sus discos o sus altos y de pronto hacen una apuesta en el comunitario y ahora qué hago, qué hago, qué hago. Son detallitos que poquito a poquito van aprendiendo y que obviamente tú lo aprendiste ya en base a tu dedicación, a tus consultas y demás, ¿no? Y también, como bien tú decías, ¿no? Ya te dieron parte de las pautas y tú también marcaste básicamente algunas cosillas por delante que ayudaron a mejorar o de pulir más esa técnica, ¿no? Claro, yo soy un creyente de que es muy importante tener presente que aunque yo hoy diga ciertas cosas que a mí me van muy bien, no a todo el mundo le van a ir bien, porque no son ni los mismos peces, ni el mismo agua, ni el mismo parámetro, ni los mismos cuidados. Entonces, yo puedo decir perfectamente lo que a mí me funciona, pero cada persona tiene que adaptar lo que coge de todos, las cosas que considere importantes y adaptarlas a su propio ambiente, por así decirlo, a sus propias peceras, a sus propias rutinas, porque claro, yo puedo decir, yo les doy de comer a las 7 de la mañana, imagínate, es un decir, y a las 7 de la noche, y otra persona dice, no, yo es que a esa hora estoy durmiendo. Cada uno tiene que tener sus rutinas y tiene que hacer a los. Yo para mí es muy importante que los peces se adapten a ti. Yo, por ejemplo, no soy una persona que esté buscando alimentos porque no lo comen, no estoy. Yo en esa forma, yo solo doy un tipo de gránulo y si lo comen bien y si no se lo comerán más tarde, cuando tengan más hambre. Esto es una forma de. Creo que los peces disco, digamos, esto no tiene que ser un castigo, ni tiene que ser una disciplina. Hay que ser disciplinado, pero sin que ellos te ganen terreno. Porque si no, al final son peces que, como cíclidos que son, tienen carácter. Y tienen memoria, y al final ellos saben que si tú les echas un tipo de gránulo, no se lo comen, y como te ha dado pena a la hora, le vas a echar otra cosa más rica, nunca en la vida te van a comer el primer gránulo, se van a esperar al mejillón, a la papilla o a lo que sea. Entonces, al final esto hay que ser, pues un poco más, digamos, recto, por así decirlo, y decir, pues tenéis esta comida y esta es la que hay. Y si no la coméis, pues mañana la comeréis cuando tengáis hambre, cuando vuelva a echar, y Exacto, así. porque mira, por ejemplo, es lo mismo caso, por ejemplo, en el caso de las mascotas, hablemos de perros, de gatos, incluso hasta de los mismos humanos, ¿qué es lo que dice el pediatra? Sabe que a su niño debe de comer las ensaladas, esas cosas, si no quiere comer, perfecto, que no coma, déjale ahí la ensalada y al siguiente día o más tarde vuelve a dar ensalada, ¿por qué? Entonces el niño, ¿qué va a hacer? Va a terminar comiendo porque tiene Claro, hambre. el problema es que muchas veces yo como padre también que soy, pues muchas veces pecamos, nos da pena y al Es final, cierto. claro, el problema es que habría que ser recto para no saltarse,
con la hija es mucho más complicado, con los hijos, pero con peces no tenemos que cruzar ese aspecto de mascota y parte de la familia. Sí que son parte de la familia o del ámbito familiar, pero no hay que cruzar unos ciertos límites, y entre ellos ese. Claro que sí, claro que sí. Dani, ¿qué te parece si vamos entrando ya en materia, en el tema de lo que queremos que nos platicas un poquito en base a tu experiencia o lo que es lo que tú ocupas, qué es lo que tú haces para el tema de reproducción de discos? Ya que, como les he contado muchas veces, hay muchas personas, yo diría que el 70 al 80% de las personas que me escriben a mí es con justamente son temas de reproducción. Mira, Juan Carlos, tengo una pareja aquí en la comunitaria. Mira, Juan Carlos, se me armó esta parejita. Mira, me pusieron huevos. Mira, los huevitos se hicieron blancos. Mira, ya estoy viendo colitas. Mira esto, ¿qué hago? Entonces, obviamente, yo a todos les he explicado qué es lo que hago en base a mi experiencia. Pero obviamente, como tú dices, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Contamos en base a nuestra experiencia. Porque muchas veces lo que a mí me funciona, a ti no te funciona. O lo que a ti te funciona, a mí no me funciona. Pero lo que estamos haciendo en este momento es dando, como digo yo, pongo el ejemplo que estamos en un túnel y no tenemos absolutamente nada. Y lo que estamos haciendo en este momento es como te entregamos una linterna para que puedas iluminarte y ver por dónde estás avanzando. Por supuesto. Y ya tengas una idea, ¿no? Pues mira, yo lo primero que voy a comentar, que yo creo que dentro de las entrevistas que tú has hecho, que las he escuchado, no creo que nadie lo hayas hablado tan claramente, es que yo no creo, o sea, la reproducción en sí, para mí la dificultad no está en que se haga la pareja ni los propios huevos. La dificultad de criar peces disco es, digamos, desde los 3 centímetros a los 12. Ese es el ratio que realmente hace que un pez disco valga lo que vale. Porque, por ejemplo, yo he visto puestas de 300 alevines con 20 días y la persona que tenía la pareja pensando que se iba a hacer rico. Y realmente no tenía nada, porque no había desparasitado bien a los peces, no había hecho bien la previa. Y entonces, cuando llega el día 25, se mueren todos por el parásito de las agallas. Entonces, la clave está en comprender este detalle, que la reproducción de pedisco no es que de repente en un comunitario se te haga una pareja, sacar el cono y pensar que vas a ser millonario, porque ahí vas a fracasar en el 100% de los casos, porque las parejas hay que prepararlas. El clave vital en la reproducción de los peces disco es la desparasitación. No solamente parásitos, sino también incluso me atrevería a decir bacterias, protozoos en el agua. Tener muy claros los parámetros de mantenimiento y los parámetros de reproducción. Yo, por ejemplo, otra cosa que siempre pienso es un pez disco en mantenimiento. Me atrevo a decir que puede estar perfectamente en cualquier pH, entre un ratio, por ejemplo, de 4,5, 4 a 8,5, que es prácticamente todos los parámetros posibles del agua, y una conductividad desde 60 o de 15 hasta 1,000. Eso es independiente y no importa, siempre y cuando sea para mantenimiento. Pero si quieres reproducir peces disco, luego vamos a hablar de la palabra optimización. Para optimizar los resultados hay unos parámetros que son más óptimos para sacar mejores resultados, que creo que ya lo sabe prácticamente todo el mundo, que es un pH, por ejemplo, vamos a decir 6, 6,5, con un TDS de 60 a 100. Y por ejemplo, un detalle que a mí me gusta mucho remarcar, agua vieja. En la reproducción de los peces disco influye para mí, yo soy creyente de que en el agua que viene del canal, de la tubería nuestra, del agua de beber, vienen protozoos o bacterias que nosotros no puede matar el cloro que viene con el propio agua, y que esos protozoos afectan a la fertilidad de los huevos, también comiéndose los propios huevos o malográndolos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese agua está vieja, esos protozoos van muriendo en el tiempo, y entonces muchas veces te das cuenta de que cuando te vas de vacaciones, por ejemplo, 15 días, dejas a los peces y cuando vuelves están todas las parejas con alevines y están todos los peces en perfecto estado, y la mayoría de esas ocasiones es por el agua vieja. Para mi gusto, es muy importante también tener ese detalle en mente. Y luego, pues nada, simplemente aprovechar la tecnología que hay. También es importante, yo por ejemplo mezclo un poco los dos sistemas, tanto el de, por ejemplo, Santa María Discus con la corriente continua de agua, pero también soy creyente de que filtrar ese agua
biológicamente aporta un montón de beneficios a los peces. Yo personalmente pienso que si tú, por ejemplo, un pez lo tienes en una urna de cría con un filtro de esponja, calentador y nada más, por supuesto que vas a poder criar, por supuesto. Y es una de las maneras más simples y más rápidas y efectivas en cuanto a inversión y a cuanto a resultado rápido. Pero personalmente yo pienso que si tú a esas baterías de cría las pones a un zoom con un montón de canutillos cerámicos, con arlita, con lo que sea, y hay un montón de bacterias en el agua, aparte de que vas a tener menos problemas de malformaciones en los alevines y menos riesgo de problemas, creo que es mucho más fácil la reproducción en ese aspecto. Y luego, por ejemplo, dentro de la tecnología que hay, resinas de nitrato, resinas de fosfato, hay un montón de tecnología o aparatos de ozono. Yo, por ejemplo, el único que yo usaría para reproducción, que va, creo, bastante bien, es la lámpara uva, que tiene muchos detractores, pero yo creo que aporta lo justo para que con una buena filtración no tener que cambiar mucho el agua y que todas esas bacterias que haya en el agua mantenerlas a raya para optimizar resultados. Yo, desde mi punto de vista, sí que creo que es positivo, aunque sé que hay mucho debate con esto. Sí, claro que sí. Es muy importante, como te digo, lo que estamos haciendo es, como digo, estamos escuchando tus puntos, como tú logras tener tus puestas, sacar adelante de tus discos, y también, obviamente, escuchamos las técnicas o procedimientos de otros. ¿Para qué? Para que justamente cada uno vaya viendo, ya, lo que dijo Dani se acopla a lo que yo quiero o a mi necesidad o lo que yo estoy buscando. Lo que dijo Edgar se acopla a lo que yo quiero o lo que yo estoy buscando. Entonces, obviamente, estamos dándoles más o menos como cuando tú vas a un restaurante. Tienes para dónde elegir algunas opciones y de pronto hacer un mix. Esto es lo que dijo Dani, me gusta y voy a aplicar con esto que dijo Edgar. También voy a aplicar esto que dijo Efraín y así vamos. Claro, las técnicas o procedimientos de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que lo he vivido en mis propias carnes. Yo cuando empecé a criar discos, pues como todo el mundo, he tenido un montón de problemas de parásitos. Lo dejé por ello, porque al final yo personalmente no sé medicar a los peces. Yo creo que siempre sé medicarlos, pero en el fondo es un poco como tirar una moneda al aire y ver qué pasaba. Entonces, a mí eso me frustraba mucho cuando por un fallo mío de desparasitación, yo recuerdo aquellas que desparasitábamos con Praziquantel, que venían unas pastillas de perros en concreto, y entonces, por pasarme de la dosis, un engorde que estaba haciendo durante muchos meses de peces muy caros, albinos Red Cover de aquel momento, se me murieron todos, y la verdad que fue bastante frustrante y por eso lo dejé. Luego volví, me pasó algo similar, y luego ya fue cuando yo, por ejemplo, siempre lo estaba escuchando en España, en Alemania hay un sistema que es como, por ejemplo, el que estáis trabajando vosotros de parásitos cero. Para mí, por ejemplo, los alemanes, tanto Alexander Piwowski como Markus Stocker, ellos trabajan con un tipo de cría de peces disco, que es parásitos cero, con unas instalaciones totalmente estancas. Y entonces yo cuando vi, y siempre que comentaba a la gente de que, bueno, eso era imposible, no existen los peces disco libres de parásitos, algo tienen que tener. Efectivamente sí se pueden tener los peces libres de parásitos, me refiero. Obviamente tú, si a un pez, a una puesta, tú la tratas con formalina, o hay un libro que habla sobre esto, pero está en alemán, que es de Gerard Ram, que habla precisamente del tratamiento que hay que dar a los huevos para hacerlos libres de parásitos. Entonces, si tú a los huevos los tratas, digamos, dentro del huevo no hay parásitos. Los parásitos están en la cubierta. Si tú sacas esos huevos del acuario, los tratas con formalina o demás y los pones en una instalación totalmente limpia, haces unos baños y demás, esos alevines que nazcan están cero parásitos, siempre y cuando la instalación donde los ha recibido están cero parásitos, que es como crían los asiáticos, que ya se han dado cuenta de esto, de que tienen la instalación para criar y la instalación para engordar. Y entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque, claro, yo para mí, que era un trauma, lo que yo vivía siempre con los parásitos, enfermedades, y para mí fue un mundo encontrar esto y cuando lo probé, efectivamente confirmé que son peces que, aunque son más complicados de mezclar con otros peces, porque obviamente son peces que están, digamos, nuevos en cuanto a enfermedades, son peces que se desarrollan sin ningún tipo de
de ningún tipo de problema y mucho más fácil tanto el engorde como el crecimiento, siempre y cuando no mezcles. ¿Qué es lo que hacen ellos? Que cierran la instalación y entonces su ultradición se hace estanca. Solo salen peces, nunca entran. Entonces yo tuve la suerte de que tanto Pigwo como Stocker confiaron en mí y me pude traer muy buenos ejemplares de sus criaderos, y lo que he hecho es no mezclarlo con ningún tipo de pez asiático ni nada. Esto yo creo que es el futuro de los peces, me refiero, ¿no? Esto avanzará de tal forma que dentro de 20, 25 años solo haya peces de todas las especies libres de parásitos, porque es lo natural. Pudiendo existir, ¿por qué nos vamos a estar complicando con lo otro? Es cierto que esto tiene que ir llegando a todas partes, pero yo creo que ya todos los macrocriaderos asiáticos lo terminarán implantando. Y una vez que lo implanten ellos, llegará a todo el mundo. Claro, claro que sí. Como te digo, son técnicas, son cosas que nosotros los vamos copiando o tratando de acomodarnos a lo que ellos hacen, porque básicamente, como dice Víctor, ellos tienen el agua mágica y también tienen ya los procedimientos, las cosas. Claro que muchas veces, como no recuerdo cuál invitado me decía esto, que ellos, por decirte, abren las llaves, entra el río y ya... Claro, eso por supuesto, nosotros no podemos competir, pero ni Europa, ni Sudamérica, ni nada. Nosotros no podemos competir contra ellos, ni por mano de obra, ni por temperatura. Yo, por ejemplo, lo que más me hace a mí envidiarles no es tanto ni el precio del agua, sino el precio de la luz, que ellos no utilizan termocalentadores. Claro, entonces pueden tener campas que tienen con techo de plástico y peceras, y lo único que invierten ellos es en sistemas de autorrellenado y vaciado. No invierten en filtros ni nada, simplemente es llenar y vaciar. Y muchas veces dicen que para ver a una simple acuario de lo sucio que está, tienes que rascar para ver qué pez hay dentro, porque ni se ve, porque lo único que ellos que quieren es cambiar agua, y ya esos peces los sacarán dentro de un año y medio cuando termine el crecimiento. Entonces, no podemos luchar contra ellos de esa manera. Nosotros tenemos que ofrecer otras cosas, que es un pez más duro, por una crianza más familiar y más al detalle. Eso es lo que creo que nosotros nos tenemos que enfocar, y en tener una calidad lo más alta posible dentro de nuestras posibilidades económicas, que en estos peces hay peces de todos los rangos, claro. Por supuesto que sí. Mira, por ejemplo, un dato tan curioso, Israel. En Israel sabemos que no hay agua, y tienen la poca agua que la sacan de pozos profundos, y ellos optimizan básicamente el agua, la tienen en sistemas continuos. Pasa claro. Por los acuarios, luego sale del acuario, pasa unos filtros, otra vez, digamos, sale como nueva, la vuelve claro, a sí, sí, eso, y por otra ejemplo, vez ingresa. Eso, por ejemplo, en Alemania se utiliza, que es a las instalaciones de peces disco, conectarle un sistema de osmosis con un prefiltro de suciedad para que ese agua tú las vuelvas a poder utilizar, o con resinas mixtas de lecho fluido, que tú lo que haces es retener todo, o resinas de nitrato, que lo que haces es, digamos, es purificar de aquella manera el agua para que en vez de tener que cambiar tanta agua. Yo también, por ejemplo, creo que ese es uno de los puntos que nosotros tenemos que utilizar, que es, dado que nosotros no tenemos las posibilidades de ellos, hay que adaptarlas a las posibilidades de cada país. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, en España, que nosotros relativamente no tenemos la economía más fuerte del mundo, pero no nos va mal, en España, porque yo sé, por ejemplo, que en Argentina y demás tienen muchos problemas para la importación de productos, les encarece mucho las aduanas, no pueden competir, digamos, de tú a tú, nosotros tampoco, pero nosotros, al final, la maña te hace un poco tener, no lo voy a tener todo tan bonito ni tan profesional como los alemanes, pero podemos igualarles un poco la idea a nuestra manera. Y entonces parte de ella es, por ejemplo, yo le doy mucho valor a los sistemas de filtración. Yo, por ejemplo, para mí es muy importante. Yo tengo dos sistemas centrales, una para la instalación de engorde, que son unos 12.000 litros, y otra para la instalación de reproducción, que son 8.000. Ambos independientes, porque cada uno tiene sus parámetros y no tienen que ser mezclados, para mi gusto. Pero los sistemas son básicamente como un filtro de piscina de perlas, que es biológico, no como el filtro de arena, que está preparado para estanques o piscinas de hasta 60.000 litros. Y yo lo tengo en una instalación pues de 12.000, para que te hagas una idea. Y eso, más filtros de uva, un zoom de 1.000 litros para cada instalación, con material biológico al máximo, filtros de papel,
que son bastante eficientes para retener la materia en suspensión. Y, por supuesto, lámparas UVA, que para mi gusto sí que funcionan para mantener, digamos, el caldo a raya. Porque yo también es cierto, que ahora lo podremos ver en los vídeos, yo mantengo una población alta de peces. O sea, yo, por ejemplo, también para optimizar mis recursos, yo prefiero tener que tener más instrumental, por así decirlo, aunque sea básico, que es un zoom con material biológico, pero en vez de tener, digamos, 20 peces por un 500 litros, voy a tener 70. Lo que pasa es que eso va proporcionado a la filtración. Al final, la clave está en la filtración del agua. ¿Filtración o cambio de agua? Una de dos. Claro, yo, por ejemplo, los cambios de agua, yo soy, he pasado por todas las escuelas, pero a mí, por ejemplo, me quedo con que el cambio de agua al 100% hace más mal que bien, para mi gusto. Yo soy más de cambio, digamos, del 15 al 20% diario. No le doy mucha importancia, o sea, le doy la que tiene, pero a sifonar, por ejemplo, yo no, o sea, yo no les, todas las noches antes de dormir, sifono. Me refiero, ¿por qué? Porque tengo tanta material filtrante que todo el agua que sube al acuario de vuelta tiene nitratos cero. Entonces, sí que es cierto que si se acumula muchísima porquería abajo, al final, sobre todo en alevines pequeños, pues es una zona, digamos, que tóxica, por así llamarlo, ¿no? Que se hace como una especie de pelusa, por así decirlo, que al final está soltando amonio. Si te fijas, incluso se ve como a veces hay como un cambio químico, que el agua se enturbia en esa zona, porque al final está soltando componentes químicos del deterioro. Pero es cierto que lo normal sería que en un acuario con muy buena filtración, un volumen normal de peces, no haya que sifonar nunca, porque tú tienes que echar lo justo de comer, que también es otra de las claves. La calidad del agua no solamente es del número de peces, sino de saber dosificar la comida. Que es una, creo que lo dosificar la comida, eso es algo muy importante. Claro, porque es un error que a veces cometemos, e incluso hasta yo lo cometo, y justo esta semana he venido luchando con eso, con los alevines que están aquí a la espalda mía, que son dos camadas. Como ya les veo que están un poco más grandes, comencé a darles un poco más de comida, pero resulta que para ellos la cantidad que le estaba dando estaba demasiada y obviamente no se la comen y comienzo a tener problemas que, como tú dices, que se me comienza a pegar en el cristal, que se me hace como una grasita. Sí, sí, la babilla, y, como yo digo, claro. Una babilla, en el piso también queda residuos de comida y me ha tocado esta semana así, hacer cambios casi de 3 o 4 veces al día, cuando normalmente solamente hacía 2. Entonces, eso claro. Es por el hecho de que estoy poniendo demasiada comida. Demasiada comida, efectivamente. Yo, por ejemplo, una cosa que yo voy al contrario de mucha gente, y al final los resultados, como yo estoy tranquilo por el tipo de peces que estoy sacando, es yo, por ejemplo, en el engorde, yo doy máximo 2-3 veces de comer al día. Me refiero, la gente le suele dar 7, 8, 10 veces, las veces que pueda. A las 2 o 3 horas. Claro, yo, por ejemplo, soy partidario, por ejemplo, de por la mañana. Va a sonar un poco raro porque son un poco lo contrario a lo que dice mucha gente. Yo echo de comer por la mañana un poquito más fuerte de lo normal. Me refiero, si sé que les pertenece, para que me entiendas, una cucharada de café, pues les echo 1.5. Y durante unas horas va a quedar abajo del acuario, que yo los tengo totalmente desnudos y sin grava, que si los tienes con grava no puedes hacer esto porque ahí es cuando se va esconder la comida y se va a podrir entre la grava. Pero yo en este caso, acuario desnudo, yo lo que hago es echarles de comer y durante las 2-3 siguientes horas ellos van a ir comiéndose todo y cuando llega la por la tarde les vuelvo a dar otra toma antes de por la noche. ¿Qué ocurre? Que yo los peces sé que ellos no les va a faltar de comer. Sé que están bien, sé que no comen de menos ni de más, no se va a pudrir la comida, no se contamina el agua, cambio menos agua, ellos están más a gusto. Al estar más a gusto, para mi gusto, crecen mejor, siempre y cuando controlen los parámetros de nitrato y nitrito y demás, que para mi gusto son muy importantes, tanto nitrato como nitrito, o sea, tanto los residuos como el propio nitrato generado por el nitrito, es muy importante porque para mí realmente eso es lo que afecta al crecimiento del pez. El nitrato es lo que, digamos, es como si tuvieras una interferencia que a ti te impidiera estar a gusto,
para ellos, para, el símil es el nitrato para ellos. Si el nitrato está alto, es como algo que les está molestando continuamente y les impide, es cuando se arrinconan, cuando empiezan a boquear arriba, cuando el nitrato está alto. Ya no te digo si tienen amoníaco o tienen cualquier ya cosa, componente más agresivo. Pero el nitrato, digamos que un pez en un acuario sin nitrato está bailando. Que es por eso lo que siempre se dice, ¿no? Cuando le cambio el 100% del agua, luego comen genial. Porque están súper activos. Están súper activos porque el agua está sin tóxicos. El agua, ellos pueden estar tranquilos, pueden estar a gusto, pueden estar haciendo vida plena. Si tú siempre les mantienes ese estado de agua, ya sea con filtración, ya sea con cambios de agua, ya sea con... Yo, por ejemplo, dentro de mi sistema, es un sistema de renovación continua de agua. Los zooms tienen salida directa al desagüe y entonces va entrando gotas de continuo al sistema, previamente prefiltrada y demás. Y entonces, a lo largo del día, se cambia de en torno a un 15 o un 20% de forma continua. Y entonces, eso lo que me permite... Si lo tienes tener... como una especie de lo que nosotros decimos sistema de goteo continuo, algo así. Claro, pero porque yo, por ejemplo, escuché a Santa María Discus hablar de que él, por ejemplo, lo tenía para la renovación de agua, dos gotas el segundo, como dice él, tac, 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 y entonces, pero sin filtración. Yo dentro de todo eso lo tengo todo el día, el 20% de cambio de agua diario, sumado a toda la filtración de agua y lo que me permite es tener una calidad de agua óptima sin prácticamente tener que hacer ningún tipo de mantenimiento. Y simplemente tengo que controlar, que es importante, digamos que los peces estén ordenados por tamaño y la población de, según los tamaños de los acuarios, la cantidad de peces según qué tamaño. Entonces, eso y dando de comer 2-3 veces al día, estando bien desparasitados y sabiendo qué alimentos tienes que dar, porque también es muy importante, no es lo mismo darles artemia congelada, que no les va a proporcionar prácticamente nada, que darle un gránulo de alta calidad con un 56% de proteína. Cada por ejemplo, bocado, tú acabas de decir este momento, perdona que te corte, Dani, la artemia congelada. Y como dices que no aporta nada, yo también considero que no aporta nada, ¿no? Porque la artemia recién eclosionada, cuando está viva, como que ellos la cazan, la tratan de cazar, pero hasta cierto tamaño, porque luego pareciera como que no la ven o como que ya no la quieren. Claro, y sobre todo ocurre una cosa, la artemia recién nacida, la que eclosionamos para los alevines, es un alimento que nos salva a los disqueros de muchos problemas porque lo podemos hacer en casa, no aporta parásitos y encima tiene un ratio de proteína que es excelente y es el animal más fácil que tenemos a mano, sin riesgos, para cultivar para nuestros alevines. ¿Cuál es el problema? Que la artemia, la artemia recién eclosionada es tan sumamente, digamos, beneficiosa nutricionalmente hablando, porque lo que tiene es el saco vitelino del propio bichín. Entonces, el propio bicho tiene un saco vitelino que durante los primeros días se va a ir consumiendo a su favor. Entonces, una vez que lo consuma a su favor, y lo gaste, por ejemplo, en material óseo para hacerse el bicho que luego el bicho filtrador que luego es, entonces ahí perdemos ese factor de proteínas. Entonces, la artemia adulta, si por ejemplo la artemia recién eclosionada, si no recuerdo mal, las marcas comerciales principales es un torno a un 60% de proteína, una artemia, y estoy hablando de memoria, no sé si ronda el 30% una artemia adulta. Entonces, estás perdiendo prácticamente la mitad del valor principal nutricional que cuenta para los peces, porque tristemente hablando, lo que hay que hacer énfasis en la alimentación de los peces, que es lo que hacen en acuicultura y en todo, es en la proteína. La proteína es lo que hace crecer a los peces. Lo más importante, igual que a los humanos es muy importante, pero a los peces yo diría incluso que un punto más. La alimentación tiene que ser muy proteica y una alimentación de proteína de calidad. Claro que sí, justamente es lo que decía. Por ejemplo, la artemia congelada, no sé si el hecho de estar congelado, que digamos ya está muerta, no creo que aporte nada o casi nada. Solamente la artemia viva adulta, como que bueno, les incentiva a su instinto de cacería. Y tanto pero y la por tanto muerta, la reproducción, por ejemplo. Exacto, la artemia muerta congelada no creo que aporte casi nada porque no. Ya es adulta, como tú dices, el porcentaje de proteína que entrega es muy bajo, casi nulo. Yo, por ejemplo, no soy lo que hablaba antes. Yo utilizo solamente dos alimentos,
que son un granulo de alta calidad, no voy a decir marcas, tampoco es una marca comercial, yo la compro, digamos, a un almacén que lo hacen a medida, el tipo de pienso que tú quieres. Es parecido a las marcas comerciales, a mí, por ejemplo, de las comerciales me gusta mucho Sera. Sera me parece, el Sera Grind Discus, el que es nuevo, me parece francamente bueno. Los demás, la verdad que no he tenido muy buenas experiencias con otros tipos de granulos, muchos problemas de vejiga. Para mí, gusto es lo que peca en ese tipo de marcas, que no controlan algo muy importante, que es la infección, digamos, de que se infle demasiado el granulo dentro, se pudra dentro, infecciones, muertes de peces. Para mí, yo que tengo, por ejemplo, ahora 3.000 peces o 2.000 y pico contando alevines, yo lo que no puedo hacer es dar de comer y aunque mueran el 2% de los peces, sé que ese día van a morir 40. Entonces, para mi gusto, yo, aunque haya una tasa muy, muy baja de mortalidad, cuando tienes tanto, supone muchas bajas a lo largo de un día o un mes. Entonces, yo, por ejemplo, eso lo tengo que considerar. Entonces, este pienso que uso es como, por ejemplo, el Sera, tampoco tuve ningún tipo de muerte. Y para mí, punto es muy importante. Y luego utilizo papillas, ya sea de origen vegetal, suele ser vegetal con camarones, para que me entiendas, es la que más me gusta, que esa la comen muy bien los Altun también. Y luego yo sigo utilizando, al contrario que mucha gente, la papilla de corazón. Yo en concreto la utilizo sin hacerla yo, compro la de la marca Weisflock, que es un criador alemán que es muy importante, bueno, suizo, que hizo una papilla con un carnicero alemán distribuidor y han hecho una papilla que a mí lo que me gusta, por eso la uso, no es tanto el uso del corazón, sino la textura, que es como un puré y no se ensucia. Y entonces lo pueden comer alevines desde un centímetro y les encanta. Entonces yo, por ejemplo, en eso soy partidario de esa papilla por la facilidad que tengo para el engorde, porque les gusta mucho y en el momento en que ya tienen un centímetro ya les puedo dejar de dar prácticamente la artemia. Y entonces me quito trabajo. Entonces es por eso, básicamente. Claro, claro que sí, Dani. Ahora sí, Dani, ¿qué te parece si vamos ya ahora sí atopando el tema? Vamos, digamos, casi que en orden, en un cronograma para... Este. Vale. En este momento, digamos, hemos dado la antesala o hemos dado un caramelito de lo que todos de cómo vamos a... de todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y ojalá el tiempo nos alcance. Bueno, Dani, por ejemplo, ¿cómo harías tú? ¿Preferirías armar un plantel, comprar parejas ya establecidas? Pues a ver, para iniciar la reproducción de los peces disco, depende de la confianza que tú tengas con el vendedor. Yo he comprado parejas que me he gastado 1.000 euros, para que me entiendas, y las he tenido que romper porque no eran ni macho ni hembra, y eran dos hembras o dos machos, y me he gastado lo mismo en una persona de confianza, Stoker, por ejemplo, esos mismos 1.000 euros y me ha dicho vas a criar y efectivamente voy a criar. También es suerte y también es cada pareja tiene un truquito que tú es el que tienes que descubrir. Los propios criadores, ellos pueden haber criado con la pareja, pero si tú no tienes los conocimientos o la habilidad para esa pareja, lo mismo tú no sacas nada, pero él no te engañó, por así decirlo. Que eso también es muy importante porque muchas veces se les pone a los criadores a las tiendas de tú no vas a venderla. Aquí se dice mucho lo de nadie vende la gallina de los huevos de oro. O sea, que si una pareja cría, nadie la vende por eso. Y es una afirmación errónea porque yo, por ejemplo, si todos los años consigo engordar 400 peces disco adultos, yo voy a tener 200 parejas potenciales, no me puedo quedar todas. Y de esas 200 habrá 10 que no críen, pero otro tanto por ciento altísimo habrá que sean buenos reproductores y las tenga que quitar por falta de espacio. Entonces, eso no se puede afirmar. Lo ideal, para mi gusto, es coger peces de 11 centímetros, coger un grupo de 11, 15 ejemplares en un 300 litros, para que me entiendas, que me parece que, si no recuerdo mal, son 60 galones. Y entonces... engordarlos, pasar tú las enfermedades, como dices Santa María Discus, pasar tú todos los procesos y cuando lleguen a estado adulto, esos peces estarán hechos a tu rutina, a tu agua y todo será mucho más natural y tú podrás incluso conocer a tus peces y saber que decir, mira, estos dos han hecho pareja, pero tengo un presentimiento de que este macho no va a ir bien con esta hembra, prefiero usar a este que va a ser más fértil o menos dominante o como lo quieras llamar.
y entonces es una forma de verlo de... Yo, lo más fácil, el plantel. Lo más rápido, las parejas. Claro, sí, lo más rápido es una pareja, pero como tú dices, a veces, muchas veces depende de la confianza que tengas con el vendedor, depende mucho de la calidad de agua o de vida que le des a esa pareja, porque si lamentablemente a veces no le entregas los mismos parámetros, las mismas calidades o los mismos trucos que o mañas que esa pareja adquirió, esa pareja no repuso. Por ejemplo, sin irnos tan lejos, hay parejas que en el comunitario hacen sus puestas, llegan a verse colitas y todo. Tú le sacas de esa pareja, le haces un proceso para desparasitar y todos los protocolos para librarle los más parásitos que puedas, y en el cono no hacen es nada. Les regresas otra vez al comunitario y otra vez empiezan con su labor de... Eso afecta hasta mucho, incluso, para que me entiendas, los peces disco, hasta la iluminación, para que me entiendas. Tú, por ejemplo, una pareja en un cubo, tenemos la costumbre, para que me entiendas, de que los comunitarios están a un metro de altura y muchas veces las baterías de acuarios, por ejemplo, la última pecera de tres alturas puede estar a 2,40. Y esas 2,40 con la lámpara del techo está mucho más cerca. Lo mismo está a 1,50 o 1,20 de distancia entre la luz del techo y la propia pecera. La luz es mucho más intensa, se crean sombras mucho más intensas y ese mínimo detalle hace que esa pareja no críe en ese lugar. Por ejemplo, sí. un detalle que parece una tontería, pero claro, tú imagínate que vendes una pareja que tú la tenías a una altura correcta y el cliente o lo que sea lo pone a esa pecera, no es la pareja, es que no has sabido ver lo que le afecta a tu pareja. Al final, los peces disco, como ya habéis hablado muchas veces, la clave está en la observación, en tener observación y saber ver lo que les pasa a tus animales. Muchas veces los peces no hablan, pero su comportamiento te está hablando y te está diciendo: estoy detrás del cono escondido, no salgo ni a verte porque estoy asustado. Algo está pasando y de repente pones un cartón encima de la pecera y sale. Pues ya sabes que es la luz. O, por ejemplo, la propia intensidad del aireador. Un pez que no está acostumbrado a que el aireador haya mucha turbulencia y efectivamente no crían. O lo que hablábamos antes de las bacterias, tú en los comunitarios siempre se suele tener filtración biológica. En las unas de cría mucha gente no les pone nada. Entonces, los peces, si les gusta estar en un agua cultivada, por así decirlo, de bacterias, al pasarles a una urna con agua de grifo prácticamente, ese agua les resulta incómoda. Entonces, los peces están incómodos. Según vayan pasando los días, esa agua, si no se estáis de comer, esa agua se va haciendo vieja y va cogiendo las propias bacterias de los propios peces que desprenden y demás, y ese agua se va haciendo a ellos. Y entonces los peces cada vez estarán más a gusto. Muchas veces tú, cuando ya están a gusto, les cambias el agua y vuelven a estar otra vez a reiniciar el proceso. Por eso, por ejemplo, para mi punto de vista, sí que es importante la filtración. Ya sea mínimo, un filtro de esponja siempre tiene que haber para mantener lo más mínimo. Aunque las bacterias no solamente están en los filtros, como comentaba, están en los peces, en las paredes, en el calentador hay bacterias. Sí que es cierto que los sistemas de filtración, al renovar el agua y haber más oxígeno, se reproducen mucho más rápido en estos sistemas. Esto es lo que cada uno tiene que ir valorando, disposición, tiempo, economía, para optimizar los resultados. Sí, así es. Por ejemplo, bueno, ya sabemos que en tu experiencia es mucho mejor armar un plantel, a no ser que tengas a una persona que te vende una pareja y obviamente tratemos de empatar las mismas calidades de agua, iluminación y detallitos así. Ya. Ahora, ya tuvimos nuestra pareja, ¿qué hacemos? ¿Los separamos? ¿No los separamos? ¿Los dejamos en el comunitario? ¿Cómo estarías tú? Y si ya separamos la pareja, ¿qué le hacemos a esa pareja? Pues yo, por ejemplo, mira, si por ejemplo compramos una pareja ya hecha, pues simplemente sería ponerla en un acuario cúbico. Yo no le mezclaría con el resto de peces, no va a aportar nada, solo puede traer problemas. Yo le pondría directamente en un acuario de cuarentena que no estuviera conectado con el resto de tus peces. Y haría un protocolo de desparasitación, como el que habéis comentado alguna vez, tanto parásitos externos como parásitos internos.
y hacer los ciclos que sean correspondientes. Por ejemplo, los parásitos intestinales, sabemos que el ciclo reproductivo, por ejemplo, es de, no sé si recuerdo, por ejemplo, era 21 días. Y el de, por ejemplo, el dactilogyrus, el externo, son 7, 8 días entre que ponen los huevos y nacen. Pues tú tienes que marcarte unas pautas de desparasitación que cubran tanto matar el adulto ahora como los posibles huevos que nazcan en los siguientes días, volver a matarlo. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante porque muchas veces se piensa la gente que por desparasitar una vez ya está todo hecho y no, tú lo que haces es, digamos, aplazar el castigo, pero el castigo va a venir 7 días más tarde, 8 días más tarde, pero hay, si lo quieren hacer completo, no son ni siquiera 2, son 3, 4 veces. Cuantas más veces lo hagas, más seguro Exacto. y más fácil será la reproducción. ¿Sabes lo que muchas veces también nuestros amigos me escriben y me preguntan o me dicen, ¿sabes qué? Perfecto, yo estuve tratándoles de parásitos internos y externos y de pronto hicieron la apuesta. Ya les dejé de medicar. Perfecto, o sea, ya dejaste de medicar, pero interrumpiste el proceso, lo que quitaste a los adultos, pero ya los huevecillos de los parásitos continúan por ahí y van a desarrollar. Yo es que, por ejemplo, soy de una forma de pensar que las puestas de peces disco no tienen valor. O sea, tú que una pareja te ponga una puesta, para mí no tiene valor ninguno porque a mí lo que me cuenta es que el pez llegue vivo hasta el año de vida, imagínate. Entonces, unos huevos para mí no tienen ningún tipo de valor. Entonces, ¿qué hago? El objetivo es criar hasta un año. ¿Qué es lo que lo hace más fácil? Completar la pauta de de desparasitación. Entonces, para mí la prioridad es que si hacen una apuesta a la pareja, tú tienes que seguir con la desparasitación. Es lo que tiene criar. ¿Puedes criar? Sí. ¿Pero que luego vas a tener muchos más problemas? También. Entonces, al final, lo que te vas a ahorrar ahora de tiempo, no quitando estos huevos y dejándolos simplemente fuera de esta pareja, esto lo que te va a ocurrir es que cuando llegue el momento de que los alevines tengan 25 días, un mes, esos alevines van a ir cogiendo enfermedades, vas a gastarte dinero en medicamentos, vas a gastar mucho más tiempo que si simplemente hubieras dejado a esa pareja sin huevos, hubieras completado los 10 días, imagínate, de tratamiento que te faltaban y dentro de 10 días estoy seguro que te iban a hacer otra apuesta que te iba a ser todo mucho más grato y mucho más fácil. Esto es lo que mucha gente no comprenda de ¿Sí? los peces. Mejor no lo puedes haber dicho, la verdad. No puedes haber dicho mejor, porque los huevos no tienen ningún valor. Claro, es así. Ahí en el acuario, que si están fecundados, saldrán algo, si no, se pondrán blancos, o si no, cogerán hongos, alguna cosa. Y sobre Pero todo si, que... Es que esos huevos no están, digamos, no, perdón, los padres no estaban totalmente desparasitados, preparados, y vas a tener problemas a 30, 40 días, vas a perder, e incluso vas a sufrir un golpe emocional. Vas a decir, ya estaban los alevines ya de 25 días, ya los podía ver, ya les veía con emoción cómo iban cogiendo la forma, claro. Y de pronto comienzan a morir 5, 10, 15, 20, hasta que te quedaste ya totalmente sin y luego viene siempre el comentario de qué difíciles son los peces discos, son imposibles, qué mal estos peces. No, lo que lo has hecho mal eres tú, que te saltaste las normas que hay que cumplir para hacerlo, digamos, por claro, que eso es a lo que yo me refería, de que los peces disco, la reproducción en sí es fácil, porque se reproducen constantemente, me refiero, no es difícil sacar unas colitas, eso no es difícil, lo difícil es, después de que nacen esos alevines, llegar los adultos, ahí es, ese cultivo de peces es lo realmente difícil, tanto para que no tengan defectos por el exceso de nitrato, que no tengan branquias abiertas, que no tengan la branquia corta, que no se mueran con 25 días por parásitos, que los peces tengan buena forma, que no se tengan retraso, que sean de buena línea, por así decirlo, que hayas hecho un cruce interesante, no el que... Porque, claro, tú, por ejemplo, de nada sirve hacer un cruce, pues desde mi punto de vista, un cruce que no es compatible en colores, pudiendo con esos mismos peces cambiarlos con otras parejas y hacer dos cruces que vas a seleccionar algo. Por ejemplo, yo si se me junta en un comunitario, por poner un ejemplo, un Blue Diamond con un Red Melon, yo es que ni siquiera esos huevos, no voy a hacer ni lo más mínimo por esos huevos, ni la pareja. Yo esa pareja lo que quiero es, me sirve para confirmar que ya están activos sexualmente, y que hay un macho y una hembra y ya, pero no voy a, porque creo que con todos los peces disco que hay en el mundo,
hay que traer algo especial. Hay que trabajar por intentar tener una calidad o por lo menos mantener la calidad de los que nos han precedido. Para mí, yo, por ejemplo, el trabajo de Marcus Stoker lo tengo muy alto. Entonces, yo, ¿cuál es mi reto tal? Simplemente mantener esa calidad en el tiempo, no desperdiciar su trabajo. Claro que sí. Eso es un detalle que casi siempre me dicen. No, estaba preparando a la pareja como tú me dijiste, estaba medicando como tú me indicaste, pero ellos adelantaron. Yo le digo, ¿sabes qué? Sigue tú con el proceso. Si esa apuesta llega a salir, en buena hora, pero tú sigue con el proceso. No interrumpas el proceso de medicación ni nada de eso, porque realmente lo que estás haciendo es como tú decías. Les diste un ciclo de 15 días o un mes a esos parásitos que eliminaste, porque todavía están los huesos y listo. Y vas a tener el mismo problema. Mejor terminemos el proceso completamente de desparasitación. Una vez que terminamos el proceso de desparasitación, vamos a esterilizar prácticamente la urna donde vas a tener con el cono, con por el calentador. Supuesto, o si utilizas piedra difusor o filtro de esponja, con todo ahí, ¿para qué? Para que entre en un ambiente totalmente esterilizado. Así como cuando tu esposa va a dar a luz o entra a un lugar totalmente esterilizado. Donde claro, y por supuesto, cero parásitos, cero microbios, cero todo. Claro, y por supuesto, hasta detalles que pueden parecer tonto, la contaminación cruzada. De nada sirve que tú estés desparasitando una urna, efectivamente, y luego de repente la metas en otro lado o cojas la red de los peces para coger una cosa. Sí, o la manguera mismo del cambio de agua o lo que sea. Entonces, de nada sirve que tú desparasites si luego no tienes lo más mínimo de cuidado. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y luego los parámetros. Ajustar unos parámetros de cría, que son muy concretos para mí, que son en torno a una conductividad TDS-100, para que se me entienda, y un pH tirando ácido, vamos a decir, aunque para mí el pH no influye, a no ser que sea excesivamente alto, para mí no influye. Y cuando digo excesivamente alto es 7,8, 7,9, 8, que también puedes criar perfectamente en esos pHs, pero lo normal con una conductividad baja es tener una dureza de agua baja, porque no hay tantos carbonatos, entonces lo ideal sería un 6,5-100, una temperatura, yo por ejemplo soy partidario de temperaturas bajas y lo voy a decir en una forma muy simple de explicar, una bacteria o un protozoo o un parásito se reproduce mucho más rápido a 30 grados que a 26. Entonces, si los huevos son igual de fértiles a 26 que a 30, que lo son, si por ejemplo, sí es cierto que el huevo va a tardar 4 horas más en eclosionar con esa diferencia de temperatura. En vez de ser 60 horas, o en vez de ser 56, va a ser 60 horas. Pero tú, con esa diferencia de temperatura, lo mismo estás evitando que se multipliquen las bacterias 20 veces. Entonces, eso pero también. No son 4 horas. Claro, efectivamente. Eso es. Yo, por ejemplo, soy partidario de temperaturas bajas porque yo creo que favorece al que no haya tantas bacterias en el acuario y tantos gérmenes. Y entonces esos gérmenes... ¿Y sabes lo que tú estás diciendo? Es muy importante. ¿Por qué? A la temperatura más alta, obviamente la urna como tal comienza a hacerse esa babita más rápido. Claro, claro, efectivamente. La temperatura está más baja, obviamente esa babita se va formando, pero de una manera más lenta y te da más tiempo para como poder realizar la limpieza o el mantenimiento, más espaciado. Yo soy un firme defensor de que los peces disco, la mayoría de gente, hay una teoría de que tú los tienes a 30 grados, los alimentas 20 veces al día, entonces el metabolismo está muy acelerado y se van a comer todo lo que les eches y van a crecer mucho. Eso para mí es pan para hoy y hambre para mañana. No sirve de nada. Los peces tienen luego problemas de hígado. Estas historias suelen terminar muy mal con picos de nitrato de un día para otro porque todo también se fermenta dentro del acuario mucho más rápido y hay muchos más problemas de contaminación de agua. Entonces, la clave está en mantener una temperatura baja, esos parámetros de cría y luego yo un aporte personal que creo que es muy útil. Parece una tontería, pero para mi gusto es muy útil, que son las hojas de Terminalia catapa, de almendro indio. Ese es un fungicida natural que si tú tienes un agua vieja con ese tipo de fungicida natural, los peces, para mi gusto, sí que es cierto que yo pienso que los taninos aportan tranquilidad al pez, le relaja. Yo he tenido una disminución muy grande de parejas agresivas usando
taninos, ya sea en polvo, en Terminalia Catapa o lo demás, los black powder que llaman la gente de fuera. Y luego, por ejemplo, otra cosa que yo considero muy importante a la hora de criar, la lámpara uva, para evitar también, si conseguimos eliminar, no te digo todo, no vas a conseguir un ambiente estéril, pero si consigues eliminar cierta parte de todas esas bacterias que hay pululando en el agua y las consigues matar con el ciclo de filtración, también ayuda mucho. Lo único que esto te obliga a tener que tener a la pareja con un filtro externo. Luego yo otra cosa que hago que no es lo normal, yo nunca bajo el nivel del agua de los peces. Cuando están reproduciendo, yo nunca bajo, hay mucha gente que los deja justo hasta la aleta, los deja, los quita 2/3 de agua para que los alevines se encuentren mejor a los padres. Yo creo, yo siempre lo había hecho hasta que me he dado cuenta que hay parejas que tienen buen mucus y hay parejas que tienen mal mucus. A las parejas que tienen buen mucus, te da igual el nivel de agua que tú les pongas, que los alevines van a ir a ellos. El olor, lo que desprenden los padres, llámalo X, los alevines te da igual que estén en una urna de 1000 litros que van a estar con sus padres. En cambio, si tienen mal mucus, que seguro que lo habéis vivido muchos de los que estáis escuchando, te da igual lo que tú hagas, que les puedes dejar casi tumbados a los peces, que los alevines van a estar en las esquinas de los acuarios pegados hasta morir. Entonces, eso pasa. Entonces me he dado cuenta que al final la clave no está tanto en hacer lo que hablábamos al principio, que los peces discos se tienen que adaptar a ti. Yo, por ejemplo, cuando veo una pareja de esas características, de que se reproduce muy mal, pues intento la cría artificial o ayudo, como decís vosotros, con otros padrotes, o sea, cambio de padres o lo que sea, e intento, si una pareja, por ejemplo, de albinos, que no tienen, para mi gusto, los albinos, no segregan mucus directamente, o esa es mi experiencia, esa pareja, esas apuestas, esos alevines, cuando eclosionen, ponérselo a otra pareja que esté en el momento con alevines, ya sea, por ejemplo, de turquesa, blue diamond, que suelen tener mucha facilidad para criar, o simplemente una pareja que tengas que críe muy bien e intentar coordinar las puestas. Lo demás son intentos y hacer sufrir al pez, te hace sufrir a ti mismo, te entra frustración y al final esto lo que consigues es dejar el hobby porque no consigues una meta, pero porque no te das cuenta que la meta es imposible. O sea, criar con... Al final lo que hay que conseguir es ese mismo fin de otro modo. Claro, mira, lo que tú decías es muy cierto, porque mira, yo al inicio, te hablo hace 2 años, un año y medio aproximadamente atrás, justo antes de la pandemia, justo antes que estamos hablando más o menos por marzo, tenía una pareja, era sus primeras puestas y también fueron mis primeros intentos por reproducirlos. Y no era porque estaba buscando eso, sino simplemente porque ellos decidieron hacerlo y yo emocionado todo, vamos a tratar de ayudarlos, perfecto. Llegaron, obviamente nunca preparé a la pareja, nunca les desparasité, nunca hice nada de nada, solamente hice fue ya sacarles a un cubo y... Juanca, y a ver qué lo... dime. He tenido un inconveniente, cosas de los peces, se me acaba de ir la luz en el criadero, tengo que dejar ahora mismo el directo. No sé qué ha pasado, pero tengo un detector de corte de luz y me han mandado un mensaje de que efectivamente se acaba de ir. Ya, claro, claro, te entiendo. Te entiendo. Tardo 10 minutos. Ya sí, no hay problema, yo te espero aquí. Mientras tanto, de voy acuerdo. A conversar un siento poquito. Siento las molestias, pero mira, mejor que no, no, aquí que haya pasado te entiendo, cosas te entiendo de plenamente, peces. Dani. Pues un momento, ahora mismo vengo. Muchísimas gracias. Quedas con el mismo link que te envié el rato que. De acuerdo, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Dale, Dani. Bueno, justamente lo que les venía comentando, amigos, yo hace un año atrás aproximadamente, perdón, año y medio atrás, cuando antes de iniciar la pandemia, ¿qué es lo que sucedió conmigo? Yo no estaba buscando el tema de reproducir alevines, reproducir discos, ni nada por el estilo, pero se dio una pareja que quiso hacer sus cosas, pues yo dije, entre comillas, les voy a llevar, a ayudar, les puse un cubo, que es uno de los que creo que tengo atrás, no recuerdo si es uno de ellos. Comenzaron, hizo la apuesta, los padres para qué cuidaron la apuesta, aleteaban a los alevines, todo muy bien, los cuidaban, todo muy bien, luego como eran primerizos se los comieron, dije no hay problema por mi lado, sigo yo con lo mío, cuidando, disfrutando de ellos.
Luego hicieron algunas puestas, se las comían, luego descubrí o aprendí que tenía que ponerles una malla para que evitar que se coman. Perfecto, así fue, puse esa malla y sorpresa, se dio una puesta casi de unos 120 a 100 alevines aproximadamente. Salieron ganado libre. Tomé el consejo que me había dado Víctor, reduce la cantidad de agua para que los padres se peguen a los alevines. Perfecto, así lo hice, pero ¿qué es lo que sucedió? Comenzaron ya a comer a todo eso, a alimentarse de ellos, los padres muy buenos, ¿para qué? Ya a los alevines como tal, yo ya los, luego más o menos a los 25 o 20 días, yo ya los separé a los padres, porque según yo ya los había fastidiado a los padres, pero luego entendí y comprendí que mientras más tiempo pasan los padres con los alevines, y es que ellos están obviamente alimentándose y se los ve bien, no pasa absolutamente nada, pero eso lo entendí luego yo. Entonces cogí, los separé. Comencé ya a alimentarlos con Artemia, alimentarlos poco a poco también con lo que es con papilla. Comenzaron ya a llegar el día 25, no pasó absolutamente nada en el día 25, no tuve ninguna muerte, ninguna baja. Pero ¿qué es lo que pasó? Comenzaron a crecer los alevines y de pronto yo considero que fue algún problema en la calidad de agua o algún producto, calidad de agua, porque algún producto que haya echado no creo, porque no tuve ninguna baja en ninguno de los otros acuarios o el comunitario que tenía en ese entonces. Y resulta que más o menos al día 57, sorpresa, hice el cambio de agua, les di de comer y me fui a dormir. Al día siguiente que despierto, encuentro casi todos los alevines muertos, no había más que unos 10 o 15 que estaban en muy mal estado y prácticamente terminó muriendo absolutamente toda esa camada, que era la primera camada que estaba intentando sacar y no había preparado a los peces de ninguna manera. Y la verdad fue muy frustrante el ver todos esos alevines pequeños ahí muertos y unos muy pocos ahí en mala calidad. Entonces decidí, dije, no, yo no quiero reproducir para nada, lo mío yo solamente quiero disfrutar de ellos. Para en mi acuario comunitario, y efectivamente así fue. Y luego dije, no, no, no va, no va, no va, y para eso justo apareció la propuesta de Víctor con algunos eventos que estábamos queriendo hacer que no se pudo realizar por la pandemia, entonces tomamos la decisión de comenzar a dar todos estos consejos, estas charlas, estas pláticas que estábamos haciendo con Víctor, de preguntas y respuestas, lo cual nos fue bastante bien. Aprendía yo y obviamente también estábamos ayudando, que fue algo muy bueno. Pero lo que quería ir es básicamente que cuando nosotros no preparamos a la pareja, tenemos algunas crisis, algunos problemas y también son decepciones al ver que mueren los alevines en tamaño pequeño, que es algo que a mí me sucedió. Yo no quise reproducir, tenía esa pareja, simplemente lo que hice fue separarla de la pareja o ponerla en el comunitario y se hacían sus puestas, se los terminaban comiendo y ya. Pero luego ya montando las instalaciones que ustedes hasta el momento conocen, ya dije, no, bueno, había las parejas ahí, vamos a intentarlo, comencé a intentar y bueno, ¿para qué? He tenido buenos resultados, pero ¿qué? Todo esto haciendo o preparando a la pareja. ¿Cómo se prepara la pareja? Vamos a eliminar parásitos tanto internos como parásitos externos. Vamos a tratar de cumplir el ciclo de los parásitos, es decir, dos, perdón, cada 7 o 15 días, dependiendo del tratamiento que hayamos puesto, puede ser metronidazol, puede ser algunos medicamentos que ocupamos, de las dosificaciones que son, ¿para qué? Para los padres, dejarlos, como se dice, en 0 kilómetros, totalmente nuevos. Y ahí sí, a intentar reproducirlos y llegar adelante. Básicamente, el llegar a reproducir no es difícil, como decía bien Dani, el tema es llegar a tener a llegar adultos de los peces. Por ejemplo, los alevines que yo tengo atrás mío. Hay dos camadas, una camada que ya está en el día 67, no miento, 72, y otras que están ajustando 26 días. Van bien, ha habido bajas, pero muy pocas, y más que todo porque he visto alevines que ha habido unas con pequeñas malformaciones, alguna cosa que obviamente ya eso ya la naturaleza básicamente se encargó de hacer lo que tenía que hacer en su trabajo, que es básicamente ir eliminando esos peces, ya que tenían problemas de malformación. Y cosas así, entonces vamos ahí a eliminarlo. Pero en este momento la gran mayoría, se puede hablar que casi el 95% de las puestas que están ahí están muy, pero muy bien. Entonces, amigos, no sé si tienen preguntas, alguna cosa para este momento, ir aprovechando, ir haciendo una tanda de preguntas y respuestas mientras Dani se va sumando para conversar justamente lo que estábamos queriendo conversar sobre el tema de reproducción. Ya que estamos, como ustedes saben, estamos haciendo un ciclo de preguntas y respuestas.
Willy Fernández nos dice: buenas tardes, ¿cómo están? Una pregunta: ¿cómo y con qué desparasitan a los discos? Bueno, Willy, te comento. El tema de desparasitar es algo muy, muy importante en nuestros discos. Tenemos que tener muy en claro el por qué y para qué estamos desparasitando, porque obviamente si tenemos algún tipo de parásito, algún tipo de bicho que está molestando nuestro disco y nosotros ocupamos del que no es, obviamente no vamos a hacer nada. Y como bien decía el doctor Pérez Héctor, si no tenemos a la mano un microscopio, por lo menos si ya vemos que el medicamento que estamos ocupando, ya vemos el metronidazol y no está funcionando, vamos a cambiar a otro medicamento que sí va a ser el que efectivamente sea. Si no tenemos un microscopio a nuestra mano para poder solventar esa enfermedad con ese parásito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo le voy a hablar netamente cómo es el proceso o qué es lo que yo hago. De pronto habrá personas que digan, Juan Carlos está mal, Juan Carlos está equivocado, pero como les digo, yo les voy a comentar en este momento qué es lo que yo hago y el proceso que yo cumplo para poder sacar adelante las puestas y llevarlas a un tamaño ya un poquito grande, que estamos hablando que el más pequeño acá de los que tengo acá atrás mío ya están llegando casi casi a los 4 centímetros y medio. Calculo que ya más o menos en un mes y medio ya los tendré en 5 centímetros y medio a 6, y ahí vamos a ver qué es lo que hacemos con esos chiquitines. Pero bueno, ¿qué es lo primero que yo hago? Separo la pareja, las pongo en un cubo y comienzo con el proceso del metronidazol. ¿Qué es lo que hago con el metronidazol? Le adhiero, como básicamente es el medicamento para cumplir el proceso de los parásitos. Por ejemplo, yo ocupo para lo que es 1 gramo de metronidazol por cada 100 litros por 4 días, cambios de agua del 50%, y esto lo repito luego de 15 días. Luego también ocupo lo que es, por ejemplo, yo ocupo al momento para lo que es el tema de parásito de agallas, yo ocupo lo que es formol, me ha ido bastante bien en lo personal. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula que yo aplico del formol? Yo aplico el formol al 37%, 5 ml por cada 100 litros de agua, y lo aplico por 2 horas. Luego de eso hago un cambio de agua total, y obviamente al estar tratando con formol, ustedes amigos tienen que saber que tienen que tener mucho cuidado, utilizar un barbijo o mascarilla, guantes, ya que el formol tiene un olor bastante fuerte y sabemos que es un producto cancerígeno. Entonces, de esa manera es lo que ocupo yo para poder liberar el parásito de agallas de los peces. Este protocolo, lo repito, después, una vez que termine la primera tanda, lo vuelvo a repetir después de 8 días. Luego también paso a lo que es utilizar lo que es para parásitos de... Para otro tipo de parásitos, lo que yo vengo a ocupar es el... Permítame un segundo. Ocupo mucho lo que es el Prasipro, para que eso me ayuda mucho también a lo que es nematodos y cestodes para poderlos eliminar. Y de igual manera lo hago en un proceso casi alrededor de... Luego de 4 días vuelvo a cambiar a hacer el mismo proceso. Es decir, voy a... entrego cambio de agua, nuevamente medico, cambio de agua, nuevamente medico. ¿Cómo ocupo esto? 2 miligramos por cada litro de agua. Y este proceso, como le digo, lo vuelvo a repetir luego de 15 días. Ya para eso aproximadamente ya debemos haber ya pasado casi gran parte de esto. Y luego yo por último vuelvo a utilizar nuevamente el formol como les había indicado en la dosificación. Y se puede decir que para mí ya esa pareja está totalmente esterilizada o limpia. Luego, ¿qué es lo que hago yo? Aparte, un día antes o 2 días antes de terminar todo el proceso, cojo otro cubo de reproducción, lo cual lo limpio bien. ¿Cómo lo limpio yo? Ahí sí utilizo bastante formol. Primero lleno esa urna a tope. O aplico, qué sé yo, cerca a un 3/4 de litro, vacío en la urna y la dejo ahí, reposando por un promedio de unas 6-8 horas. Luego de eso, sifoneo esa agua, con mucho cuidado desde luego, vuelvo a echar agua y ahí sí comienzo a limpiar bien, pero obviamente utilizando guantes y utilizando una esponja que no haya sido utilizada en ningún otro acuario, es decir, una esponja nueva. De esas que se utiliza para limpiar los platos.
con esa es la que yo comienzo a hacer la limpieza para de esa manera poder dejar esa urna ya al 100%. Pero para eso ya yo tenía en la urna también metido el calentador desconectado para que si el calentador tenía algún parásito, alguna bacteria ahí, también haya muerto con el formoluro. Ya una vez que he limpiado todo eso, ¿qué es lo que hago? Simplemente hago ya proceder a pasar a la pareja, llenar el agua. La temperatura yo siempre la manejo a 28 grados. Incluso el día de ayer vino dos señores acá a mi local a ver los peces y justamente me preguntaban la temperatura. Yo le quise indicarle, mira, no te miento. Este termómetro marca 28, este termómetro marca 28, este marca 28 y este de acá sí lo tengo en 30 porque estoy haciendo una prueba con los alevines que están ahí pequeñitos. Entonces, de esa manera, como te digo, yo manejo la temperatura a 28 grados siempre y de esa manera comienzo yo a preparar a mis parejas y ya dejo listo para poder comenzar con el ciclo o el proceso de para reproducción. Una vez que ya hicieron su puesta la pareja, yo aproximadamente luego de unas 4 horas, yo ocupo una fórmula de nuestros amigos de BioBlue, que se llama Spotex, y agrego 2 gotitas por cada litro de agua que tenga ese momento en la urna de reproducción. Y la dejo así hasta el siguiente día o los siguientes 48 horas. Luego de eso, hago un pequeño siboneo de un 30-40% y completo con agua fresca. Y dejo tranquilamente ahí a los alevines, perdón, a los huevecillos con sus parejas, para que de esa manera ellos estén tranquilos también. Pero también, dependiendo de la pareja que tengan, también es bueno o recomendable poner una mallita, perdón, no estaba preparado para esto, una mallita para proteger la puesta. Esto simplemente lo pueden hacer al siguiente día o las primeras 24 horas para proteger la puesta, para que de esa manera los padres puedan mirar a sus huevecillos, a estarlas aleteando, estarlos oxigenando, pero eviten, no se van a poder comer. Esto va a ayudar mucho las primeras veces hasta que esa parejita vaya cogiendo mucho el tema de la paternidad o vaya aprendiendo cómo cuidar a esas parejas, ¿no? Ya. También, ya una vez ya llegamos al día a las 30 horas, ya vamos a ver ya colitas en el cono. Nos vamos a ver ya con gran emoción qué es lo que está pasando en nuestro comunitario, qué es lo que está sucediendo con nuestras puestas. Y vamos a ver ya que 24 horas después ya comienzan a soltarse las gallinas uno por uno, poquito a poquito, y vamos a ver que los padres van a comenzar a recogerlos y a devolverlos al nido. Hay padres que obviamente sí se los comen a los alevines, y como también hay padres que no se los comen, pues ahí en ese momento sí tenemos que estar un poco atentos a ver si es que efectivamente lo regresan al nido o se lo comen. Si es que vemos que uno de los padres está comiéndose a los alevines, obviamente lo que tenemos que hacer en ese momento es separar al papá o la mamá, al que está comiéndose los alevines, para evitar, porque no, prácticamente nos quedaremos sin puestos, sin alevines, en cuestión de media hora, 40 minutos, nos habremos quedado totalmente sin la puesta. Entonces, de esa manera es como yo ya llevo esto. Una vez que ya llegan los alevines ya a soltarse su primer día dado libre, yo en mi caso sí ocupo o sí hago el tema de reducir el agua hasta casi al ras de la aleta. Supongamos que mi celular es el pez, entonces yo le dejo más o menos 1 centímetro arriba de la aleta del pez, para reducir el espacio para que los alevines, digamos, procuren pegarse. Porque lo que decía Dani es muy cierto, el pez disco comienza a segregar su mucus y comienza a filtrarles un olorcito, me imagino, y que ellos lo buscan y se pegan, lo buscan solo. Pero en mi caso yo siempre he ocupado esta técnica de bajar el nivel del agua para que se puedan acercar los peces. Y también lo que hago yo, una vez que ya están los peces ahí ya miren, ya llegó Dani, vamos a dar el ingreso nuevamente a Dani. Hola, Dani, buenas. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Solucionaste todo? Ya está, sí. Esto es lo que al final, un claro ejemplo en vivo de lo que supone tener peces disco. Y hay una famosa frase que lo resume, que es capital en sangre y capital en el aire. O sea,
quien los peces pueden pasar mil cosas para que se mueran. Nadie se va a hacer millonario criando peces ni criando animales en general. Y este es un claro ejemplo. No llegó a tener el avisador del... Nunca se ha ido la luz. La ley de Murphy nos dice que se va a ir hoy. Y no llegó a tener el avisador de luz y yo mañana voy por la mañana y me encuentro a todos muertos. Esto es tener animales, me refiero. Esto es una cosa que pasa tal cual. Y bueno, está bien que haya pasado porque también es didáctico dentro de lo malo. Sí, sí, claro que sí, sí, sí. Estupendo. Bueno, yo les venía contando a nuestros amigos qué es lo que yo hago cuando tengo con mis peces, ¿no? Que básicamente lo que estaba haciendo el día de hoy era más o menos parte de cómo pensaba cerrar todo este ciclo de técnicas de producir y todo eso. Pero en base al impasse, a lo imprevisto, me tocó comenzar a contar un poquito qué es lo que yo hago. Y déjame terminar, no seas malito, te robo dos minutitos para poder terminar lo que estaba contándoles, para no dejar con el interrogante. Bueno, entonces, les decía que una vez que ya los alevines comienzan, en mi caso, ¿no? Yo estoy hablando lo que yo hago. Y una vez que ya los alevines ya comienzan a soltarse, yo siempre les bajo el nivel del agua más o menos un centímetro sobre la aleta del pez, suponiendo que el celular es del pez, entonces les dejo ahí un centímetro y ya. Entonces, así de esa manera yo les dejo alrededor de los primeros dos días, una vez que soltaron a nado libre. Luego ya al tercer día hago un cambio de agua, de un poco de agua, hablemos de un 25% a 30% de esa cantidad de agua que tenían. Y ya así les mantengo hasta el quinto día, que yo ya comienzo a dar artemia. Y de ahí sí, hasta el día 30, se van ayudando. Pero ojo, el momento que ustedes entregan la artemia a los discos, por favor, o a los alevines, literalmente son una o dos gotas. Literalmente. O sea, no piensen que estoy diciendo una gota, por decir, ¿no? Es una gota literal. Porque si ponen demasiada artemia, ¿qué es lo que va a pasar? El pez lo va a comer. Se va a inflamar su pancita y va a terminar muriendo más o menos como un bebé con un cólico. Va a pasar casi que lo mismo. Y luego, sobre todo, también añadir que la propia artemia es súper contaminante. Me refiero, si no se la comen los peces y se muere en el acuario, al final son una masa en descomposición que, si no hay cambio de agua constante, eso afecta muchísimo al nitrato. Exacto. Sí, efectivamente. Efectivamente, porque como ellos primero no la conocen, no saben, entonces les costará un par de días en entender que esa cosita naranja que están nadando ahí es comida. Unos le entran rápido, otros se demoran, pero si ponemos demasiado, vamos a terminar echando el agua a perder, y los que entendieron que esa es comida, van a comer demasiado y van a terminar muriéndose. Un detalle importante dentro de esta puntualización es que, para darte cuenta si un alevín pequeño ha comido, si te fijas, la tripa está naranja. Como son translúcidos, se les ve la propia artemia dentro de la tripa y ahí te das cuenta de que están comiendo correctamente. Sí, efectivamente es así. Ese es un punto para verse, pero también, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, voy a hablar puntualmente de estos que tengo acá. Ahí hay un promedio, casi de unos 120 alevines están ahí. A la semana de haber salido a nado libre, le vi al papá que peleaba con la mamá, que le empujaba, que la arrinconaba, todo eso. Entonces dije, no, él no quiere estar por aquí. Cogí y lo saqué a un lado. Pero como eran peces tan pequeños, tomé la decisión de comenzarles a ayudar con artemia, a incrementar un poquito más, porque ellos ya habían comido, o sea, ya la comían. Tomé la decisión de ayudarles un poquito más con artemia. Pero ¿qué resulta ahora esos bichos? Les entrego la papilla y casi que no le entran a comer. Le esperan solamente la papilla. Claro. Entonces, lo que tuve que hacer es, como la papilla que yo le elaboro con alimento triturado, pulverizado, alimento granulado, triturado y pulverizado, que es parte de los ingredientes que yo utilizo para hacer la papilla, tuve que triturar el granulado y comenzar a poner ahí en pocas cantidades remojado, para que ellos ya vayan también comiendo otra cosa que no sea solamente la papilla. La y ya, al momento que pongo la papilla, puedan entrar a la papilla. Incluso en la papilla me he visto obligado a poner un poco de artemia. Claro. No, estos bichos son caprichosos y desde chiquitos. No, a ver, sí que es cierto que los peces disco, es lo que hablábamos antes, como tienen personalidad, porque la tienen, ellos, si les gusta más un alimento y saben que dentro de la rutina tú se lo vas a terminar echando, ellos esperan.
O sea, tienes la sangre fría para decir, esto que me acaban de ofrecer no me gusta. Vamos a esperar una hora que va a volver con mejillón, que eso me encanta. Y entonces no te van a comer lo primero. Entonces, la clave está, tristemente, en que pasen hambre. No estoy hablando nada cruel, simplemente no les des esos alimentos que les encantan para que empiecen a comer precisamente los que les hacen bien, que normalmente son los que no se comen correctamente, que son los alimentos más, mejor balanceados. Por ejemplo, es justamente eso lo que les digo a las personas que me dicen, ¿sabes qué? Yo compré unos peces discos, me llegaron, están muy bien. El vendedor que los tenía antes de que me los envíe, me mandó un video donde ellos entraban a comer la marca X de alimento. Ahora que llegaron acá a mi casa, yo no tengo esa marca X de alimento, les doy la marca Q y esa marca Q no la quieren comer. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? No te preocupes, no le estés poniendo nada de comida. Déjalos ahí tranquilamente. Y lo primero, apenas llegaron tus peces, no les des de comer. Que es lo peor que puedes hacer, porque el pez dicen está aclimatándose y viendo a ver dónde está y todo eso, y lo que menos quieres comer. Ya pasará un día, dos días, ahí intentarás darle de comer un poco. Si ves que entra la comida, perfecto, bingo, no pasó nada. Pero si ves que no entró la comida, unos dos días más sin darle de comer, y al tercer o cuarto día que tú le pongas ya la comida, va a entrar a comer porque va a entrar a comer. Esto es una realidad. Está también, suena cruel decirlo, pero el propio pez disco en el río no come todos los días, me refiero. Y es a lo que yo me refería antes, cuando yo digo que solo les doy un alimento, es que nosotros les hacemos más finos de lo que son. Porque tú, por ejemplo, en el río hay estudios que comen cadáveres de peces en estado de putrefacción, plantas en putrefacción, comen cualquier cosa que puedan, porque no hay donde elegir y comen lo que hay. Entonces, ¿cómo puede ser que los nuestros se pongan en plan sibaritas y digan, no, es que yo quiero comer este gránulo, este no? Eso es que algo hacemos nosotros mal. Eso es lo que yo siempre he pensado y cuando lo he cogido esa referencia y la he analizado, al final me doy cuenta que dices, tú quieres que coman este pienso, pues dale solo este pienso, no les estés dando otras cosas que se lo comerán. No se van a morir, o sea, si son peces que están sanos, no se van a morir de hambre. Algún día entrarán, puede que tarden dos días que 10 días, pero tampoco te preocupes porque estén 10 días sin comer. O sea, me refiero, el propio Edgardo Escobar, me parece que fue en la entrevista, que él se iba de vacaciones y dejaba a los peces 15 días sin comer. Así es, claro. No pasa nada y cuando vuelvas están genial. Es lo natural, de verdad. No podemos pensar que, o sea, los peces disco, en su día leí un estudio que con las reservas que tienen en los dorsales podrían llegar a estar hasta 6 meses sin consumir alimento. Me refiero de un pez disco adulto en un estado perfecto, antes de fallecer de hambre, podría estar hasta 6 meses nadando, buscando comida. Simplemente de las reservas que tienen los dorsales, que si tú te fijas, cuando está en un pez disco adulto, cuando está gordito, lo que se hace es en la zona de la cabeza, se empieza como a ensanchar por aquí, y esas son las reservas, por así decirlo. Y entonces, pues un detalle más, que no hay que estar tampoco tan obsesionado, igual que hilando a esto, un detalle muy importante sobre la medicación, que antes lo estábamos comentando, lo de las parejas. Yo te digo que la mayoría de gente mata más peces tratándolos que los que termina llegando a curar. Y un ejemplo que yo siempre pongo muy práctico es las propias, cuando hay una caca blanca en un acuario, se encienden todas las alertas del mundo, pero sí. Ya empieza caca blanca pez disco en Google y te sale uno que le tienes que dar metronidazol, tantos gramos tal, les pones al acuario, lo pones y lo matas. ¿Por qué? Porque hay que entender que las cacas blancas pueden ser, por ejemplo, un ejemplo concreto sobre este tipo de acciones, causantes por parásitos intestinales. Pero lo que hay que entender también que es que la caca blanca es, digamos, el revestimiento de la tripa, de la inflamación que sale. Pero también puede ser causante por bacterias y no tiene nada que ver con un parásito. O sea, muchas veces cuando un pez disco come caca de otro pez disco, caga blanco, porque ese alimento le ha producido irritación. Pero no quiere decir que tenga parásitos, simplemente es como cuando una persona tiene una diarrea por una gastroenteritis. No quiere decir que tenga el tétanos y se vaya a morir o cualquier otra enfermedad tal. Hay que analizar lo que pasa y no hay que tomar medidas desesperadas. Un pez no se va a morir por tratarle una hora
antes o una hora después, a no ser que sea una infección bacteriana, que tendría unos síntomas mucho más específicos. Y eso es otra cosa, hablando de antes de la medicación, que lo venía pensando en el coche, muy importante, que hay que estar, a no ser que tengas un microscopio, que para mí, por ejemplo, si te vas a gastar un buen dinero en pez del disco, el pez disco, el mundillo, también te puede interesar el mundo del microscopio, porque puedes aprender bastante. Increíble. Claro, y fascinante. Creo que tú y yo además compartimos un grupo de microscopio, sí. También. Y es, al final es un poco una parte, un extra de este mundillo que te hace optimizar, que la palabra clave que yo siempre utilizo es optimización de los resultados, porque muchas veces el tratar a ciegas, porque realmente tú por más que tengas un síntoma, tú para poder decir, por ejemplo, que lo que le pasa a tu pez es que tiene flagelos, tendría que haber una serie de síntomas, no solamente una caca blanca, para analizar qué es un tipo de flagelo y usar el desparasitante o el antibiótico correcto. Si no lo haces, lo único que estás haciendo es debilitar al pez. Es que es muy curioso. Si tú, por ejemplo, le das un antibiótico que no es el que mata a su hospedador, lo que le vas a hacer es potenciarle. Porque, claro, le vas a debilitar más al cuerpo para que él se reproduzca mejor, porque no le estás haciendo el ataque a él, sino al propio organismo. Entonces, al final, esto, cuando yo me refiero, es eso, que hay que tener mucho cuidado a la hora de desparasitar y de tomar acciones con los peces. Y al final, esto, los peces discos son resistentes. Esto es lo que hay que tener claro. Un pez no se muere de un día para otro, de repente. O sea, esto lleva unas consecuencias, y si tú has tenido observación, habrás visto ese pez que se empieza a arrinconar en una esquina, que se empieza a poner oscuro, que deja de comer, que ya no come tanto como antes, que no tiene esa fortaleza. Entonces, ese es el primer síntoma. Lo mismo es, hasta que saque la caca blanca pasa una semana, y luego desde la caca blanca hasta que deja de comer y ya se muere, otro mes. Un ejemplo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, esto no es porque hayas llegado tarde, lo vas a curar de repente con una pastilla milagrosa y ya está, porque lo has leído en un foro de internet de un post de hace 20 años. No, esto no es así. Esto hay que analizar las cosas, porque si no, lo que más frecuente es que mates al pez y digas qué complicados son los peces disco. Y luego, no son así. O sea, los peces discos se enferman por razones nuestras. Un pez disco en una rutina, bien desparasitado, con una alimentación, con unos cambios de agua y todo constantemente, nunca se te va a enfermar. Esa es la realidad. Sí, claro que sí, que es así. Así como yo siempre he dicho, una buena rutina, es decir, no vas a tener problema, no con eso quiero decir que te vas a tener esclavizando de ellos o vivir solamente para ellos, no, porque la idea de todo esto es disfrutar, es un hobby, es algo, es una pasión que tienes o que tenemos, que no tenemos que volvernos esclavos de ellos, sino esclavos sí, pero de nuestra familia, de nuestro entorno, para poder disfrutar con nuestra familia, porque si nosotros nos ponemos a estar con los peces que nos encantan, nos fascinan, que de hecho por eso estamos reunidos este momento, pero tenemos que darnos nuestro tiempo, no estar solamente y vivir para ellos, respirar para ellos y vivir solamente por ellos. Totalmente. Y luego, al final, lo que te das cuenta, según va pasando el tiempo, justo cuando más desgracias te ocurren, es cuando empiezas, que es cuando menos experiencia tienes. Y las vives todas de forma muchísimo más intensa. Lo que hoy para ti puede ser un pequeño problema, que es ver una caca blanca, ya sabes cómo actuar porque tienes la experiencia y el bagaje y el background de información en tu disco duro de los peces disco interno, por así decirlo. En aquel momento era toda una odisea, porque empiezas a leer mil cosas, mil medicamentos. Por eso también está muy bien estos vídeos que hacéis de gente compartiendo su experiencia, porque te dan unos instrumentos básicos para saber actuar en las situaciones más frecuentes, que por desgracia, como tú al principio no sabes mantenerlos correctamente, son bastante frecuentes este tipo de problemas. Claro, claro que es así, es así. Es así, la idea es disfrutar, la idea es conocerlos, ir aprendiendo y sacar adelante este hobby que es tan bonito. Como tú bien dices, hay mucha información en la red, hay muchos foros que había antes, incluso en base a foros también yo he conocido un poquito. Pero hay información que lamentablemente no es tan buena o no es la adecuada. Claro, porque aquí en el mundo del pez disco, y eso creo que sí que ocurre, la gente que más sabe, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Los criadores de perros
que yo soy criador de perros de exposición, ese es mi oficio real, normalmente no somos los que mejor tenemos a los perros. El perro, como en una familia, en un salón, no está en ningún sitio, me refiero, esta es la realidad. Está mejor un perro, aunque, ¿qué pasa? Que los peces, la gente que más sabe y la gente que mejor tiene a los peces suelen ser los criadores. Es una ironía de las realidades. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, la gente que más sabe, la gente que más experiencias, no quiere compartir su oficio o su pan. Entonces, aquí hay un misticismo que no existe en otros tipos de actividades relacionadas con animales, porque, claro, el problema es que aquí la gente no te va a contar un remedio milagroso que hace que sus puestas sean de 300 alevines, porque si lo hace él, lo van a hacer todo el mundo. Y esto, por ejemplo, los asiáticos son los reyes de los secretos. Es verdad que ellos van 300 años por delante. Pero claro, van también porque hay un hermetismo que solo te cuentan cosas a medias verdades que incluso te pueden hacer que te líes. Por ejemplo, el uso de la sal, que tanto se está hablando últimamente. Que los asiáticos utilizan mucha sal. Sí, pero no utilizan sal para todo. Utilizan sal para ciertas situaciones. Para, por ejemplo, las aclimataciones, utilizan sal para incluso engordar peces, pero la sal en reproducción es contraproducente. Entonces, la sal sí, pero no en todas las situaciones. Hay que coger todo con pinzas y también hay que a veces ponerse a pensar la lógica de las cosas. Me refiero, no todo... Obviamente ellos no te van a decir su secreto. Si te dicen una media verdad, analízala también, que puedes sacar muchas cosas de esa media verdad también, por lo menos ideas. Claro, claro que es así, claro que es así. Estupendo, estupendo, Dani. A ver, ahora sí vamos retomando lo que estábamos en el tema de... Ya habíamos preparado la pareja, ya estaba en el cubo, ya habíamos visto las primeras 30, 60 horas, así ya casi que estaban en el nado libre, o ya salieron al nado libre, y ¿qué más seguimos? Ya salieron al nado libre. Pues mira, yo lo que a nado libre lo que hago es no bajar el nivel del agua, como he comentado antes. Yo simplemente, la pareja, si segrega buen mucus, los alevines se pegarán. No hay más. Es luchar contra la naturaleza y hay veces que no hay que hacerlo porque solo te da un trabajo que no va a ser devuelto. Y luego, otra cosa que hago es dejar de alimentar los primeros días a los padres, para evitar también un exceso de contaminación. Muchos padres incluso, cuanto más estás pendiente de ellos o más tal, más agresivos se ponen. Yo, mi técnica es no hacerles caso. Simplemente, cuando veo ya que están las colitas, me olvido de esa pareja por 4, 5, 6 días. Y cuando ya veo que está la prole bien asentada, que incluso se nota bastante desde el primer día de nado libre al tercer, cuarto día, que ya aumentan bastante, considerablemente, su tamaño. Hay una diferencia en 2, 3 días que es por casi el triple de tamaño. Cuando ya tienen ese tamaño, que es un considerable, los alevines se ve que están ya centrados con sus padres, ya alimento a los padres de forma normal. Y a partir del quinto, sexto día, muy pronto, empiezo a añadir artemia. Yo no paro los filtros, ni, por ejemplo, la propia sal que lleva la artemia. Yo no separo a la larva o al náuplio del líquido. Yo simplemente separo las cáscaras de los huevos de, digamos, el líquido con los náuplios. Y de ahí cojo unas gotitas y se las echo. No es malo echar unas gotas de agua con sal al acuario. Es insignificante. No, es decir, perdón que te corte. Es decir, tú cosechas la artemia. No enjuagas la artemia como tal, sino simplemente la sacas. Yo paro el artemiero, las cáscaras suben para arriba y los huevos que están sin abrir, por así decirlo, toda la artemia baja abajo, que es lo típico que se ve abajo, que es una masa roja dorada de artemia. Pues de ahí cojo las gotitas o los mililitros que necesito y se lo echo con el propio líquido. No lavo esa artemia porque me parece innecesario. No, incluso te podría decir que creo que hay más beneficios echándosela con la propia sal que sin echarla, desde mi punto de vista. Ajá, mira, por ejemplo, yo siempre la lavo, la cosecho, la saco y la enjuago con los mismos artemieros, o sea, los mismos cosechadores de artemia, esas mallitas, claro, finísimas. La saco, digamos, del exceso de sal que tenga ahí y ahí sí voy a darles a los peces. Pero, por ejemplo, con lo que yo vengo luchando bastante
es con el tema justamente con la cascarita. La cascarita, la clave está en usar, yo mi experiencia, una Artemia de calidad. Uh-huh. Hay una marca, por ejemplo, que yo al final empecé con marcas más comunes o más económicas y me pasaba lo mismo, que se me mezclaba mucho. Esa cáscara o ese huevo sin eclosionar, si no se distingue bien, el alevín se lo come y se muere porque no se digiere. Entonces, el problema es que hay una marca, por ejemplo, que es la que yo le pregunté a los alemanes, les dije, oye, me ocurre esto, ¿cuál es la solución? Y me dijeron una marca que se llama Sanders, que es una lata que se compra, por ejemplo, en eBay, la tienes o en otras páginas, le envían a todo el mundo, y es una Artemia californiana, que es la más pequeña que existe, tiene un ratio de eclosión muy alto, muy rápido, o sea, lo mismo esa Artemia en 20 horas ya ha eclosionado, y la gran mayoría me refiero, y encima se flota muy bien los huevos que están sin fecundar, de los huevos que y los huevos ya eclosionados se levanta muy rápido y queda muy limpia abajo, y al final eso también es el propio producto. Sí, sí, justamente, mira, yo la Artemia que utilizo es de muy buena calidad, incluso la persona que me la vende, él es un criador de betas, entonces él me vende la Artemia por kilos, no, lo miento, por puntas de una libra, y cuando a veces, digamos, yo no avanzo a eclosionar, voy donde sabes que no estás malito, véndeme Artemia eclosionada, coge, saca, abre una llavecita, cae la Artemia, ni siquiera la, nada, y listo, vengo para acá. Tome. O sea, obviamente enjuagándola, ¿no? Porque yo se la lavo. Pero la misma Artemia que él utiliza, aquí, por más que hago la misma formulación que él utiliza, tantos gramos de sal, tantos gramos de Artemia, tanta agua, tanto flujo de ¿cómo es? De aire. De aireación. Siempre tengo el problema de esto. Entonces, incluso estaba pensando, en mi caso, es comenzar a tratar de desencapsular la Artemia antes de eclosionarla. Se hace con lejía, es un proceso un poco más engorroso. Uh-huh. Yo, por ejemplo, un consejo que voy a dar para eclosionar Artemia es el flujo de movimiento del agua muy leve. Prácticamente que ni rompa el aireador, que sea muy leve. Simplemente que haya como un pequeño bamboleo, por así decirlo, muy leve, no necesita más y con más es contraproducente. Y luego, por ejemplo, creo que el exceso de salinidad, o sea, por ejemplo, la Artemia normalmente se eclosiona en torno a los 30 gramos de litro de salinidad del agua, como el agua del mar. Tú, por ejemplo, si te pasas, por ejemplo, a 35, 36 gramos, aunque parezca una tontería 6 gramos, lo que hace es que eclosiona muchísimo menos porcentaje. Es casi mejor 28 que 34. Entonces, la clave está en pesar la sal. Eso para mí es muy importante. Y cuando ya coges tu medida con la Artemia que tienes, porque no todas las Artemias vienen ni de las mismas marismas, ni del tipo de producción de ese propio Artemia, ni del mismo agua. Entonces, también hay que entender a coger el truco a tu Artemia y aunque parezca redundante, pues hacerlo siempre igual. El saber que esta cucharita la marcas hasta tal altura es la sal que hay que echar, hasta el bote marcas donde hagas la Artemia, hasta aquí de agua. Y luego, por ejemplo, yo otra cosa que hago que me va bien, tonterías, pero que una vez que es usar el propio agua del acuario, que ya está a temperatura. Cojo el agua del acuario para llenar el artemiero a 27 grados y echo la Artemia y ya sé que entonces tengo calculadas las horas más o menos en la cual tendré la Artemia. Hago dos botes de Artemia todos los días, para mañana y por la tarde. Exacto. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué es lo que hacía al inicio? Yo literalmente metí el artemiero dentro del acuario para que esté la temperatura del acuario. Ya que lo que pasa es que en mi caso, en toda mi casa, hay un aire acondicionado en todas las áreas. La única área que no hay aire acondicionado es obviamente en la cocina y en el patio. Entonces, para que se mantenga caliente, o sea, una temperatura agradable, lo que hacía era le metía la Artemia yo dentro del acuario. Claro. Y perfecto, funcionaba bien. Entonces dije, no, estar metiendo ahí a veces que se derrame un poco de la sal y todo eso, dije, no, debe para la cocina donde no tengo aire acondicionado. Entonces puse ahí y me comenzó a funcionar. Y lo que yo sí me doy el trabajo es ir pesando.
Totalmente, no, no, es muy importante. Y más de que me ves qué estás haciendo, que por qué haces ya, por qué no tienes marcado, por qué no tienes saneado, que ya eres temático, que no. No, tengo que hacerlo así formulado, porque si no, un gramo más, un gramo menos. Es optimización. Es una cosa muy simple que lo que te hace es sacar mejor rendimiento de lo que estás haciendo. Mayor índice de eclosión, menor índice de problemas y demás. Entonces, bueno, son cosas de detallitos que podríamos estar expandiéndonos, porque yo, por ejemplo, otra cosa sobre la artemia, que no son discos, pero afecta y está relacionado. Al final, esto es como lo mismo de las puestas y la temperatura, lo que hablábamos antes de los discos, que a menor temperatura lo único que haces es elevar muy poquito la eclosión. La artemia normalmente lo que está estipulado es que se eclosione a 22 grados de temperatura. Eso es lo ideal, pero también se eclosiona a 19, lo único que te tarda más. Entonces, tú tienes que saber, según tu utilidad y la experiencia, saber que tu artemia en tu ambiente se eclosiona tanto. Por eso mucha gente dirá, joder, es que lo estoy haciendo como ellos y a mí no me ha eclosionado en 30 horas. Porque hay otros factores, es lo que siempre hablamos, que lo que me sirva a mí, tú tienes que cogerlo una guía y yo te voy a ahorrar ciertos pasos o ciertos errores, pero lo mismo tú tienes otros problemas que yo no he tenido o otros factores que yo no puedo saber cuáles son, la temperatura, la humedad de tu casa y demás que yo no exacto, puedo. Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, la artemia que este amigo me vende a mí y Delvis es la misma que lo ocupa y él tiene excelente resultado al momento que está eclosionando. Entonces, no tengo, me ponía a pensar por qué no tengo los mismos resultados que él tiene. Utilizo la misma dosificación que utilizo, utilizo la misma agua, utilizo, bueno, no la misma agua, pero sí utilizo la misma temperatura, utilizo la misma cantidad de gramaje de sal, la misma cantidad de artemia para eclosionar. Entonces, algo está pasando, pero hasta realmente dar con es esto, que, dije, no, voy a tener que descapsular la artemia para poder... Puede afectar hasta una tontería, porque tú piensas que la propia sal son carbonatos. Entonces, imagínate que su agua del grifo es un agua súper blanda, con muy poca dureza, la tuya tiene dureza, y esos grados de dureza de KH o GH puede claro. afectar a la eclosión de la artemia claro, con más o menor efectividad. Son detalles que hay que darles vueltas, y lo mismo lo que tienes que probar es con agua de osmosis, probar con los gramos de sal que te han dicho con ese agua de osmosis y a ver si obtienes mejores resultados. Yo lo haría eso antes que descapsular la artemia, que al final es también lo que hablábamos, un químico tóxico sí, para los peces. La razón. Tienes toda la razón. Son detalles tan pequeñitos y parecen hasta como una tontería, una bobada. Pero por eso muchas veces se obvian, claro. Por eso muchas veces se obvian, porque te agarras a que haces bien los gramos, pero claro, lo mismo ese que GH o KH supone como 3 gramos más de sal, imagínate, para lo que es la eclosión de la artemia. Entonces tú tienes que ajustarte o ajustar a tu agua, a tu dureza, para los gramos de artemia o cambiar de agua y probar. Claro que sí, estupendo. Bueno, estábamos ya en el tema de la alimentación con artemia. Yo no sé, ¿tú qué cantidad le pones a los chiquitines? Pues lo que tú has comentado con acierto es muy poquito. Sobre todo los primeros días es 2-3 veces a los primeros días, solo 2-3 veces, 2-3 tomas, muy poquita cantidad para que se acostumbren a ella. Porque pasa de ser algo que se mueve y eso sí, una vez que ya aprendan que eso se come, son máquinas. Pero hasta entonces, muchas veces caerá al fondo del acuario y luego les verás picotear las que se quedan por abajo y demás, pero muchas se pone mala. Entonces, según vayan avanzando con edad, hay que tener psicología y saber que según van comiendo más, más tomas, la misma cantidad de pequeña, pero más tomas a lo largo del día. Cuando veas los estómagos naranjitas es que están comiendo correctamente y luego yo personalmente pienso que por salud mental y por la propia salud de los peces, lo mejor que puedes hacer es empezar a añadir alimentos diferentes a la artemia tan pronto como se separen de los padres. Hay un momento en la crianza de los peces que de estar todos justo pegados muy a los peces, un día vas a la pecera y están todos abiertos. Todos los alevines ocupando la pecera entera o en el fondo picoteando. Ese día es el que hay que empezar a añadir otros alimentos. Porque es como que ha habido una ruptura de la crianza anterior. Ya los padres les empiezan a molestar que les piquen tanto. Les van a seguir dando de comer, pero no les quieren tener tan encima. Y en ese momento es cuando los alevines empiezan a pasar más hambre
y se les empieza a añadir otros alimentos con éxito. Y luego otra puntualización, la luz por la noche yo la apago. Me refiero, sí. No hace falta tener una luz de luna, ni una lucecita, ni nada. Yo les apago la luz y no hay ningún problema. Los peces en el Amazonas con un enchufe, con una bombilla para que tengan luz. Está la luna, pero también a la mínima que tú tengas una ventana o lo más mínimo donde tengan los peces, entrará el reflejo de la luna, igual que en el Amazonas, y ni siquiera lo necesitarían, me refiero, que yo he visto puestas completamente cerradas aquí a Alicante, una habitación a oscuras, y los peces se duermen por la noche, porque los peces alevines, yo tengo mi teoría de que son ciegos, se les da igual que sea de día que de noche, incluso de noche mejor, porque los padres están dormidos, se quedan como flotando mirando para abajo y no se mueven. Entonces, estos son teorías. Sí, mira, yo a veces he venido acá porque como tengo un sistema continuo de goteo, entonces a veces me da miedo que se haya taponeado la manguera de desagüe. Claro. Entonces a veces entro acá donde tengo los peces 3, 4 de la mañana y los encuentro asentados totalmente en el piso, toditos. Toditos sí, los sí. Asentados en el piso. Y lo peor que obviamente durmiendo, ¿no? Lo peor que pueden hacer en ese momento es encender la luz, porque alguno salta. Eso me pasa a mí, por ejemplo, que cuando están muy dormidos, como vaya con el flash o como va del móvil o como encienda la luz, es cuando se despiertan de golpe asustados, empiezan a dar contra los cristales y eso es una locura. Sí, sí, mira, como anécdota, mira, justamente me pasó hace 3 semanas, 15 días atrás. Tengo un acceso por aquí, por acá, se me ocurrió salir por el patio, ingresar para acá al patio. Al abrir la puerta, a revisar justamente eso, no me percaté de nada, vi que todo estaba bien, perfecto. De ahí, no sé por qué se me ocurrió revisar a las restas de parejas que tenía aquí. Uno, dos, está ahí, uno, dos, está aquí, está pareja completa, pareja completa, pareja completa. Y cuando vengo una pareja que está acá atrás mío, solamente vi uno y pensé que estaba justamente alineado, así que por eso no lo vi. Ya salí, y a medio camino, o sea, di los pasos ya, caminé 2 metros ya para irme, para salir. Y se me ocurre regresar a ver, digo, no. Y efectivamente solamente veo uno. Comienzo a mirar y sorpresa, en el piso el uno. Eso no, sucedió el rato que iba a abrir la puerta, algún ruido sonó, él se asustó y saltó. Sí, más o menos pasó fuera de del acuario, de la pecera, pasó unos 2-3 minutos entre que revisaba todo y más. Y estoy convencido que era el más bonito que tienes, porque eso siempre pasa, que el que se salta es el más bonito. Eso está estudiado. Yo tengo aquí escasez de machos. Por ejemplo, tengo la mayoría de peces que me he dado cuenta que son hembras. Claro. Y tengo escasez de machos. Y justo era un macho. No, esto es así. Esto es. Y a mí me ha pasado, haciendo una puntualización sobre esto, que creo que al final es lo divertido de estas charlas. Da igual que tengas tapa, como no cubras el 100%, aunque sea por una rendijita súper estrecha, se cuelan. Por eso es muy importante, no recuerdo cómo se llamaba, eso tiene un nombre, los bordes que se ponen con silicona a los acuarios por encima, como hacerle una cajetín de 2 centímetros a los bordes y dejar el medio, por el medio nunca te va a saltar, nunca son tiburones. Sí. Lo que hacen los peces discos son... Cogen el vidrio para arriba. Y entonces lo que tienes que... Mucha gente hace... Se llama... Tiene un nombre como alemán o algo así, es como un borde que se llaman los cristaleros, que lo que te hacen es hacer como una cuadrícula alrededor del acuario arriba para precisamente no puedan subir por el vidrio. Se va a dar un golpetazo con la frente y lo mismo se te muere por eso, pero no se te va a saltar. Eso es lo que hay. Por ejemplo, yo que en los cubos los tengo atrapados con espumapón o termopón. Claro. Los tengo atrapados yo con eso, como son las... Las planchas son de 50 por 50, los cubos son de 40 por 40, entonces divinamente alcanzan. Claro. Pero justamente esa noche algo pasó que no lo dejé tapado. Esto siempre es así, lo de los peces es la ley de Murphy de forma constante. Al final también es una forma lógica de verlo y es que nosotros tenemos, al final imagínate, 100 peces. La probabilidad de que un día se muera... Espera, voy un momento que mi perra quiere salir. Sí, sí, dale, dale. Mira. Ya está, perdona, estaba queriendo. No, debe de escuchar a la niña y quería salir. Pues la forma lógica de verlo es que si tú tienes 100 animales, la probabilidad de que ocurra algo es bastante grande. Si lo piensas, son 100 seres vivos
que tú tienes de que se enfermen, de que salten, de que se mueran, de que tal. Entonces, al final, los peces disco, tú lo que te tienes que preparar también es que esto no es un camino de rosas. Se dice las partes buenas, pero hay muchas partes malas, muchas. Claro, que yo he vivido muchas. Lo que estamos contando es el 95% de cosas buenas, y las cosas malas casi no las hemos tocado ni las hemos contado. No, y más, cuando tú te decides a criar, decides invertir tu dinero, tu tiempo en comprar peces de primera calidad que te cuestan muchísimo dinero y conseguirlos, porque ya muchas veces hay cosas que no las compra el dinero, y cuando lo consigues, lo mismo un día se te abre una silicona de un acuario, se te rompe el tanque y se muere todo ese engorde. Me refiero, claro. O lo mismo simplemente tocando, porque al final cuanto más tocas también hay más riesgo de que ocurran cosas. Lo mismo un día estás limpiando un acuario, cierras el oxígeno, por lo que sea, porque estabas justo limpiando, o se te queda el aireador fuera y se te ahogan los peces. O esa noche la bomba se ha obstruido, ha dejado de circular, no tenían oxígeno porque lo quitaste por cualquier razón, y cuanto más tocas, más problemas. También mejor para los peces, pero al final un comunitario en un salón con un agua que se cambia cada 2 meses, con peces adultos, en una proporción correcta de litros, con mucho margen y demás, no les va a pasar nunca. O sea, hay mucha menos probabilidad que le pase a una persona que se está iniciando en la cría, porque al final esta charla va sobre la reproducción del disco, y lo que hay que decirle a la gente es eso, que el pez disco se puede reproducir, no hace falta ser asiático para reproducirlo, no hace falta tener unos grandes instrumentales para hacerlo, pero hay que pensar muy bien si quieres apostar por esto, porque no es un camino fácil, no es un camino de rosas, hay muchas espinas, vaya. Claro, así es, así es. ¿Qué te parece, Dani, si mostramos el video que me enviaste para que nos vayas comentando un poquito? Vale, de acuerdo, perfecto, sin problema. Antes de seguir avanzando. A ver. Eso es la apuesta de Altum que saqué este año, que fueron casi 530 ejemplares de una sola apuesta. Está documentada desde el nacimiento de la misma hasta el tamaño que tienen actualmente, que rondará unos 21 o 22 centímetros, que hay un vídeo de ellos. Esto es una pareja, por ejemplo, de Piwo, de Alemania, turquesa rojo típico de él, que es un pez que a mí me gusta mucho, con una apuesta bastante grande. Y lo que hablábamos, por ejemplo, en este momento, clave en el cual los alevines se dispersan y ya no están totalmente junto a sus padres. Este es el momento en el que hay que empezar a alimentar. Aquí, estos son red cover de Stoker, que son mis preferidos, o uno de mis preferidos, con los retica. Aquí lo bueno de esta línea de red cover es, mira, bueno, este es un acuario que tengo de engorde, que son 2.000 litros, y hay cerca de 300 peces disco en engorde de diferentes edades. ¡Qué belleza! Esto a mucha gente le impresiona por eso, por ver tantos peces disco juntos. Yo, bueno, por ejemplo, claro que lo que... Sí. Al es final que no es normal, no es tan normal ver tantos peces así. Y si te fijas... Mediano. ¿Cuánto están midiendo? ¿Unos 6? Pues, no. Centímetros. Aquí habrá peces ya de, por ejemplo, este leopardo que está justo en el centro de la pantalla, ese organismo ya está en 16, 15 centímetros. Estos peces ya son muchos adultos. Claro, lo que pasa es que el acuario, para que te hagas una idea, tiene, no sé si son 2,5 metros de largo y 1,10 de alto, para que te hagas una idea. Claro. Estos peces ya son la mayoría adultos. Aquí hay salvajes, hay albinos, hay reticas, hay red map. Mira, esto es la apuesta actualmente, los que me quedé yo para engordar, de los Altun. Aquí están con el fondo blanco y eso hace que se mimeticen también un poco. Pero bueno, están... Y eso, bueno, son engordes. Lo que hablaba antes de las proporciones de peces, que es muy alta la mía. Esto es un engorde... A estos sí que deben de tener 7, 8 centímetros. Y lo mismo en ese acuario y 120. Estos deben de tener 10, 11 centímetros. Esos son un poco más pequeños. Estos son más pequeños, pero para que veas que hay cientos. Cada una de esas son 500 litros. Y esos, por ejemplo, son peces que ahora mismo deben de estar en 8, algunos 9 centímetros. Ahí hay cobalto cross, hay reticas como ese, hay albinos. Estos son parejas. Oye, y no sé, por ejemplo, en el acuario donde tienes los adultos,
mezclados sí. con híbridos y salvajes, ¿no se te han llevado a reproducir esos dos? O sea, a mezclarse. Es que no tengo nada absolutamente como... Ese acuario es meramente de engorde. Lo que no quiero es que se me pongan puestas ahí. Yo no dejo nada que puedan usar como... Que luego lo utilizan de repente en una esquina, en el cristal o lo que sea, pero intento que no haya puestas en ese acuario. No quiero, yo lo que quiero es que se centren en la reproducción y conseguir que lleguen al tamaño más grande posible. Estos son peces que tengo yo de Marcus Stocker, que le compré, que por eso estoy muy agradecido por la calidad que me dio. Ya no solamente es Heckel Cross, o simplemente que el patrón ya a la barra central acompaña el patrón, y para mí eso es calidad. Eso es lo que es difícil de tener, porque las barras muchas veces, muchos peces es fácil que marquen la barra, pero que marquen la barra con el patrón, para mí es arte eso ya. Claro, qué belleza, qué belleza, qué belleza, la verdad. Como te dije yo al día cuando te contacté, tú que sí tienes bastante tela para cortar con el tema de reproducción para contarnos y enseñarnos. Sí, hombre, ahí sé. La verdad que no es, o sea, no es, está mal decirlo o puede sonar prepotente, que no quiero que suene así. Para mí la reproducción del pez disco, lo que hablaba antes, no es un misterio. El misterio para mí, por ejemplo, sigue siendo el llevarlos a un tamaño y una salud óptima. Y luego, para mí, el mayor misterio es el tema de la genética, las variedades. Yo, por ejemplo, considero que por mi profesión sé bastante de genética. He criado todo tipo de animales, reptiles, hurones angora y demás. Pero veo que los peces disco, el 1+1 nunca sale 2. O sea, tú, por ejemplo, tú coges, porque todo viene tan mezclado de Asia, que tú, o lo que sea, que tú, por ejemplo, dices, mira, voy a cruzar estos dos, yo qué sé, este Blue Diamond por este Blue Diamond, y de repente te salen cobaltos, turquesas, Blue Diamond, y después ahí hasta un White Butterfly, porque muchas veces utilizan esos peces para hacer esos cruces. Entonces, a mí lo que realmente me gusta de los peces y lo que me hace estar motivado es buscar esa calidad y cada vez líneas mejores, mejorar lo que tengo, hacer de la línea red cover más pura posible, o lo contrario, o tener una línea que sé que puede importar, por ejemplo, lo he conseguido este año. Una de las variedades que más me gusta a mí es White Butterfly, los blancos típicos de pigeon blancos. Entonces, yo no quería meter nuevos peces en las instalaciones y sabía que los Blue Diamond de Stocker, como tienen el ojo tan rojo, sé que vienen de pigeon y muchas veces se utilizaba albino de White Butterfly con Blue Diamond para que el ojo fuera más rojo sin perder el color azul. Y el azul se suele limpiar. Esto lo hacen mucho los asiáticos. Entonces, efectivamente, forzando varios cruces, di con dos portadores de White Butterfly y en una apuesta que todos los huevos eran negros, de repente un 10% se veían huevos naranjitas, colitas naranjitas que eran de los pigeon. Y efectivamente de esa apuesta nacieron White Butterfly. Oye, genial. Hay que saber, claro, y por ejemplo, muchas veces sabes, por ejemplo, que los Red Tica vienen, los hermanos son Red Covers. Los que no han marcado la barra son Red Covers normales. Entonces muchas veces sabes que no hace falta cruzar, incluso hay veces que obtienes mejores resultados cruzando un Red Tica por un Red Cover que dos propios Red Tica. Esto es curioso. Por eso os digo, a mí lo que me llama mucho la atención de los peces disco es precisamente este apartado, el de la reproducción y genética, que hay mucho donde aquí sí que no sabemos nada. Si de los peces en general sabemos poco, de la reproducción sabemos un 2%. Sí, es increíble todo eso. O sea, la verdad, hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que de pronto estamos develando. Por ejemplo, hay los asiáticos que utilizan mucho lo que es el tema hormonas. Claro. Para plantar colores y crecimiento. Yo, por ejemplo, estoy en contra absoluta porque veo que no hace falta. O sea, por ejemplo, me explico. Tú, un pez que esté sano y bien alimentado, lo mismo con 18 meses, te va a estar en un tamaño completo y el máximo que iba a llegar ese pez. Partiendo de la base que para mí lo más importante para el tamaño de un pez es la genética. O sea, los cuidados determinan, pero no tanto como la gente piensa. O sea, yo he visto puestas donde se ve desde el principio qué pez tiene estrella y qué pez no la tiene.
y da igual que separes al pez que no la tiene, que ya va con peor forma, da igual que le separes, le cambies el 100% todos los días, que no va a llegar a lo que va a llegar el otro aunque no le cambies el agua. O sea, muchas veces para mí es genética, eso partiendo de esa base. Claro, claro que sí. Bueno, yo también te cuento que estoy en contra de eso, de aplicar hormonas y cosas así para plantar colores o mejor crecimiento. Yo lo que sí prefiero es cambio de agua, que eso sí, soy un poquito temático con eso. Sé que en tu caso no lo practicas mucho no, o no lo predicas, pero obviamente tienes tus razones y tienes el por qué sustentar aquello, por ejemplo, en el tema de tus instalaciones, porque tienes prefiltros, filtros claro, y cosas eso, así. Eso totalmente. Yo cuando no he tenido la instalación central, yo he cambiado el 100% del agua como todo hijo de vecino, me refiero, que eso lo he hecho muchos años, porque si no, porque también te digo, de nada sirve tener una pareja con un filtro externo, por así decirlo, un filtro canister, para una pareja, cuando sale nado libre, apagas el filtro y a los 3 días lo vuelves a encender. Eso es como no tener nada. O sea, me refiero, claro. Porque ya está todo muerto. Entonces, o haces una instalación acorde a poder tener todo en circulación, o lo haces al sistema que vosotros hacéis, por ejemplo, o Santa María Discus, filtro de esponja, cambio de agua constante o cambio de agua diario bastante grande, y se crían igual. Si eso al final lo que... Da igual la tecnología que tengas, ya sea mucha o sea poca, que los resultados pueden ser exactamente los mismos. Yo lo que pasa es que sí que es cierto que la vía que yo tengo ahora, por cuestiones de tiempo, que tampoco tengo mucho, yo lo que hago es optimizar mi tiempo para que con el mínimo tiempo posible tener esos resultados. Y para eso lo que he visto que me sirve tener filtración. Pero puedes sacar los mismos resultados que yo sin necesidad de nada de lo que he dicho. Simplemente teniendo una buena pareja desparasitada, un filtro de esponja, porque sí que considero que el filtro de esponja ayude. ¿Por qué? Porque mantiene la mínima colonia bacteriana y luego una cosa muy importante es que te retiene las partículas que flotan del agua. Tú das papilla y si no tienes filtro de esponja, literalmente a la hora no se va a poder ver a los peces de lo blanca que va a estar el agua. En cambio, con el filtro de esponja lo retiene y entonces el agua está más cristalina, más claro, limpia. Por ejemplo, tú al inicio de todo esto, cuando estábamos, bueno, no al inicio, sino casi por la mitad cuando estábamos conversando todo esto, tú mencionaste una cosa, que tú tienes una calidad de agua para criar y otra calidad de agua para engordar. Incluso efectivamente. Hablabas de temperaturas, hablabas. ¿Nos puedes claro, yo por ejemplo, eso? Sí, mira, yo para criar es lo que he comentado antes, un pH 6,5 aproximadamente, un TDS de 160, dependiendo también de lo que me dé la osmosis en ese momento. No me complico si me da 80 y yo quiero 60, me da igual. O si me da 125, no es determinante, es simplemente un parámetro general. Y luego, para el mantenimiento de los peces disco, yo, para que os hagáis una idea, utilizo sales, pero no la sal de cocina, eso me parece un error porque no aporta nada. Yo utilizo las sales de los acuarios marinos, que tienen todos los minerales y están precisamente formuladas para aportar todo. Yo utilizo esas sales, 1 o 2 gramos por litro, dependiendo de los peces que tengan en ese momento, para aportar esos minerales al agua. Digamos que lo que hago es remineralizar el agua a través de esas sales. Entonces, ese pH y esa conductividad sube muchísimo, porque lo mismo en los acuarios de engorde puedo llegar a tener conductividad 900 de la cantidad de sal que hay. Pero esa conductividad, que es lo importante, no es una conductividad vacía. No te oigo, no se te escucha ahora. No, tranquilo. Ah, vale. Esa conductividad del acuario de engorde o del mantenimiento no es una conductividad vacía, porque es muy importante diferenciar eso. Tú echas sal de cocina y efectivamente puede servir para reducir bacterias en un momento puntual, pero al final son carbonatos, no aporta nada, el pez no va a sacar prácticamente nada de esos carbonatos. En cambio, si tú le echas una sal que está diseñada con magnesio, hierro, calcio, todo de los acuarios marinos... El propio pez puede coger esos minerales de ahí. También se puede utilizar lo que hacen los alemanes, que es esos minerales en líquido. Y se puede añadir ese líquido al acuario, pero no deja de ser lo mismo. No deja de ser esos componentes diluidos en líquido, que es un líquido amarillo generalmente, y es una composición que ellos hacen tanto mililitros por litros de instalación. Y entonces lo que hacen es echarlos todos los días para remineralizar el agua. Entonces, ese agua... siempre va a tener, si los peces quieren crecer, van a tener oligoelementos para seguir creciendo. Sí, claro que sí. Por ejemplo, esto estamos hablando de crecimiento, ¿verdad? Eso es.
Ahora para el engorde. No, perdón. El engorde es con añadiendo las sales. Eso, el engorde y crecimiento añadiendo sales. Y para la cría es un TDS bajo con una temperatura de 26 y un pH neutro, por así decirlo. Me sirve cualquier pH. O sea, tú puedes trabajar realmente en todos los pHs. Hay parejas que incluso pueden que estén más excitadas, por así decirlo, con pHs muy altos. Yo estoy hablando para optimizar los resultados. El mayor número de parejas posible funciona en este rango de parámetros. Lo quita que tú cojas una pareja, por ejemplo, para criar Heckel o criar Altum, los pHs son 4,5-5. Y la conductividad, en mi experiencia, es prácticamente nula. O sea, que no haya prácticamente ni conductividad. Así es como me funcionó a mí. Me refiero. Mira, esa es la... Perfecto. Mira, justamente aquí tenemos una pregunta de Ener Herrera Navarro. Buenas tardes. ¿Sería lo más eficiente para bajar el pH de la llave que me sale en 8.3? Escuché hablar de sulfomán. Pues bueno, ese es el... yo, por ejemplo, ácidos, que el sulfomán es un ácido, no soy muy partidario de usar si no tienes experiencia. El método más eficiente y simple para bajar el pH de un agua es la osmosis inversa, que es un aparato que entra al agua del grifo y lo único que hace es retener los minerales, y lo que hace es, al retener minerales, baja la mineralización del agua y, por tanto, baja el pH. Y es el método más simple porque simplemente es abrir un grifito y tendrás el agua a un pH bastante menor que el que te sale del grifo. Juan Requema, buenas noches desde Castellón, España. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que se forma una pareja hasta que ponen los huevos? Gracias por vuestra información. Pues bueno, aunque suene redundante, la propia pareja se forma cuando se ponen los huevos. O sea, me refiero, tú sabes que hay una pareja, es cierto que puede haber un cortejo de unas horas previas de cuando se inicia la pareja, de que empiezan a separar a los demás habitantes del acuario contra una esquina, se quedan en una zona de un territorio, pero digamos que tú cuando vas a confirmar que es una pareja es cuando ponen los huevos. Las parejas, en normas generales, una hembra puede empezar a poner con 9, 10, 11 meses, esa es la edad, los machos son un poco más tardíos y simplemente de media pongamos que unos peces con 15, 16 meses están en una edad reproductora correcta, porque también yo, por ejemplo, soy partidario de esperar. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando pones a criar a peces excesivamente jóvenes, hay una inmadurez, llámalo cognitiva o como lo quieras decir, que hace que esos peces se coman los huevos y al final te tardan 10, 20 puestas en conseguir criar, que es simplemente la maduración que les falta. Para mi punto de vista. Sí. Gerardo Valverde, ¿puedes contarnos cómo alimentas y si es papilla, cómo la preparas? Pues a ver, mira, os comento en normas generales lo que hablaba. Yo doy un gránulo, lo importante es para mí un gránulo que no afecte a la vejiga natatoria, que sea un gránulo de calidad con un alto porcentaje de proteína. Principalmente es lo que más me gusta darle porque es como al final es una comida súper balanceada que lleva vitaminas, lleva proteínas, lleva todo lo que necesita el pez. Y luego las papillas, hay dos tipos, cada una ahora mismo son correctas. Hay una que me gusta mucho que es con vegetales, que por ejemplo como base principal para la grasa es el aguacate, que no sé, vosotros llamáis avocado, me parece. Y aguacate, tal. Aguacate, es, avocado. Eso es. Palta en Argentina. Eso es. Pues esa es una. Tiene la misma calidad de proteínas que un filete de ternera, pero encima no lleva, digamos, tantas toxinas ni lleva tal. Y lleva mucha grasa, les hace engordar, pero es una grasa sana, por así decirlo. Y eso lo compagino, por ejemplo, con brócoli, con otras verduras de temporada como manzana, pera y luego, muy importante, el camarón. La gamba aquí que se dice en España, gamba arrocera, que aquí se llama la gamba arrocera, que es la gamba pequeñita, la más barata de todas, la que tiene poca chicha y mucha cáscara, por así decirlo, porque lo que nos importa no es tanto la chicha, sino la cáscara. La cáscara, la cáscara es donde está la quitina, y en la quitina, digamos, hay componentes que pueden potenciar el crecimiento de los animales. Entonces, necesitas una buena trituradora, por así decirlo, y preferiblemente que esté congelado, que es más fácil de triturar. Y lo que haces es picar como si fuera hielo esa gamba, se te queda como una pasta, básicamente, y lo que haces es mezclarlo con... Y esa papilla va muy bien, vegetales con camarón. Y luego la otra que utilizo, que es comercial, que es la de Wakefrog,
porque es la textura me encanta y es de ternera, que tampoco estoy yo en contra del corazón de ternera, que hay mucha gente que ahora mismo lo quiere evitar y para mí es una cosa que siempre ha dado mucho resultado y si lo da es porque ha funcionado, me refiero, que funciona. Otra cosa es que haya cosas ahora más competentes, pero funcionar funciona. Willy Fernández, buenas tardes, ¿cómo están? Una pregunta, ¿cómo y con qué desparasitan mis discos? A ver, ¿cómo y con qué desparasito mis discos? Pues a ver, aquí hay dos opciones, o hacerte el alquimista tú mismo o comprar los medicamentos comerciales que suelen ser bastante más caros. Por normas generales, para desparasitar, por ejemplo, externamente, con el pergamanato potásico a las proporciones ya conocidas, que hay miles en internet, no quiero decir, porque hay diferentes proporciones, si quiere alguien me puede preguntar y le digo la dosificación exacta que yo utilizo, pero me parece que muchas veces pienso que dar una dosificación bailas un número y puede afectar, además de procesos oxidativos son bastante peligrosos, pero el pergamanato potásico, por ejemplo, se consigue en muchos países, por ejemplo en España, bastante económico, estamos hablando de euros el gramo, y entonces con eso prácticamente cubres todo el ratio de parásitos externos. E internamente, dependiendo del parásito que tenga, por eso es muy importante tampoco desparasitar a la ligera, por ejemplo, se suele usar mucho metronidazol, que es el más fuerte y el más general para parásitos internos, pero no quiere decir que quite todos, porque lo mismo tú estás medicando contra uno que específicamente ese antibiótico no le va. Entonces, lo único que haces es debilitar al pez. Por eso yo tampoco, a no ser que les prepare para criar, que al final siempre es el mismo tratamiento, desparasitación interna, desparasitación externa, y repetir los ciclos, yo no soy partidario tampoco de desparasitar si no veo nada. O sea, parasitar no preventivamente, sino paliativamente. Claro, yo, por ejemplo, desparasitar preventivamente, o sea, mucha gente lo compara con los perros y con los gatos. Tú a un perro le desparasitas cada 6 meses, vas al veterinario, te da una pastilla y se lo das. Sí, pero el problema es que los peces no tienen el sistema inmunológico de un pez. O sea, tú a un perro le das una pastilla, le puede sentar mal ese día y ese día hacer una caca un poco suelta esa noche. A un pez meterle un antibiótico como el metronidazol, que no está preparado para peces, recordemos, que está preparado para humanos. No es como la pastilla de perros, que lo han un laboratorio que ha hecho una pastilla para perros. Nosotros damos medicamentos de, básicamente, componentes humanos. De humanos que los damos a los peces. Esos medicamentos son muy fuertes. Que funcionen no quiere decir que les sientan perfectos. O un chute de metronidazol a un pez se quedan débiles y se queman las agallas y se queman las aletas. Y es una cosa complicada. Por eso yo no soy muy partidario de medicar a ciegas. Claro que sí. Jaro Martínez, tengo una pareja que al principio hacían las puestas y el día que se veían las colitas se las comían. Y ahora la hembra pone los huevos y el macho ya no pasa por ellos, se los come y al momento, ¿algún consejo? Pues yo mi consejo con esta pareja sería reiniciarla. Y cuando digo reiniciarla es, si puedes, sácala a un comunitario, déjala 1 o 2 meses, que rompan, digamos, el vínculo que tienen y volver a creárselo. Muchas veces ya cuando cogen esa manía, no lo puedes evitar. Que de hecho ahora mismo está la hembra poniendo y él comiéndolos. Eso yo, por ejemplo, una cosa que siempre hablo, por ejemplo, con mi padre, que una frase que le digo mucho a él, es que los peces son peces. Al final no son peces, no son animales con una memoria a largo plazo, no hacen cosas con raciocinio ni nada. Entonces, tú esa pareja que ahora mismo están en una situación en la cual el macho está muy dominante o simplemente el macho, que eso puede ser más posible, no está preparado reproductivamente para fecundar esos huevos y la hembra pone, pero el macho se niega porque no está preparado, lo mejor es sacarlos a un comunitario, recuperarlos, alimentarles y volver a pasarlos a esa pareja dentro de 1 o 2 meses y ya verás cómo tendrá resultados. Aqualondo, a nuestro amigo de Londres, Alex de Londres, ya me acordé. Buen trabajo, Juan. Ya con tantos alevines ya no queda espacio en casa y más complicado el venderlos por el marketing. Al final, esto es una realidad también. Cada vez hay más gente con peces disco y cada vez habrá más puestas.
cada vez habrá más alevines para vender, pero yo, por ejemplo, soy partidario de que, por ejemplo, en Alemania hay muchos grandes criaderos, muchos, y no hay falta de demanda, sino porque si tú, por ejemplo, mañana sale un criador aquí en España nuevo, necesitará ejemplares, necesitará mejorar sangres, necesitará cambiar peces, y al final lo importante es hacer crecer esto. Da igual que haya épocas en las que no vendas, porque algún día tú serás un referente con el buen trabajo y la gente que quiere iniciar, porque tú has cosechado todo esto, te comprará a ti. Aquí esto es una carrera de fondo, no es un sprint. Aquí hay que tener las miras al futuro, no hacia los próximos meses. Así es. Aqualondo nos vuelve a decir, ¿habéis intentado cruzar un doméstico con un salvaje? Tengo una apuesta grande de ellos y estoy en la expectativa de cómo saldrán color y tamaño. Sí, hombre, eso es bastante frecuente y lo que se suele hacer es hembras híbridas con machos salvajes. Lo difícil, por ejemplo, de reproducir un Heckel es que la hembra se excite para poner puesta. Pero tú, por ejemplo, una hembra híbrida sí, se excita mucho más fácilmente y el macho es mucho más frecuente que siga una hembra. Entonces, si tú quieres reproducir domésticos con salvajes, tienen que ser hembras híbridas con machos salvajes. Y lo que haces es renovar la sangre, potenciar la genética y suelen salir cosas bastante buenas. Claro que sí. Robert Discos, un hobby, por un hobby mejor. Ah, nuestro amigo Robert de Cuba. Excelente video, como siempre, Juanca. Saludos desde Cuba. Saludos, Robert. Un gusto saludarte y que estés pendiente de nosotros. Gracias por estarnos mirando. Walter Juárez Armijo. La cantidad de sal en la artemia antes de dar de comer es mínima. No molesta a los alevines. Muy bonita la entrevista. Felicidades. Gracias, Walter. Eso lo que comenta Walter es lo que estábamos hablando antes. Yo, por ejemplo, no enjuago la artemia. No considero al propio entrar en el agua del acuario ya se enjuaga, me refiero, no lo veo necesario. Y la sal que desprende son minerales también, me refiero, que no lo considero malo. Un gran saludo desde Bolivia. Ya sé quién es, ya sé quién es. Walter Juárez, nuestro amigo es un amigo de Bolivia. Ya lo ubiqué. Isabel, da gusto escuchar a alguien que sabe. Sí, señor, así es, da gusto escuchar y gracias, Dani, por acompañarnos, por permitir contarnos un poquito sobre tus experiencias, sobre tu teje y maneje. Alfredo Mesa, uno ya sabe, sí, señor, tengo alto un suyo y son espectaculares. Un saludo, Alfredo. Luis Mancero, para los Altons, ¿cómo mantienes estable el pH de 4.5 si debe tener pH 0 y sería inestable? pH 0. Ah, no, KH 0, perdón. Vale. Tú puedes, por ejemplo, tener KH 1 y una conductividad de 15-20. Eso se puede tener. No hace falta que sea totalmente inestable. Y lo que se hace es con trozos de corales. Los corales marinos, tú puedes poner una cantidad, que eso está estipulado, tantos litros de agua con gramos de coral, y lo que te hace es taponar para que no se te acidifique totalmente el agua. Y es como se suele hacer. O se puede hacer también con una bomba peristáltica, añadiendo, no me acuerdo exactamente el componente, para ir añadiendo lo que vaya necesitando para que no descienda el pH. Yo, por ejemplo, ya te digo, yo lo hago con coral, con trozos de coral. Alfonso Youriel, nuestro amigo Alfonso, me parece que es de Perú, si mal no me equivoco, nos pregunta. Amigo Daniel, me gustaría que nos hablaras más de tus esterilizadores UV. Por ejemplo, su potencia, horas de uso al día, velocidad del agua a través del esterilizador UV. Pues yo, mira, te comento en concreto, a mí me gustan mucho unos de la marca Aquaforte, que son, si no recuerdo mal, de 55 vatios. Y soportan hasta 13.000 litros de litros hora, de fluir, vamos, de flujo de potencia. Yo, por ejemplo, para la instalación de 10.000 litros utilizo dos, o sea que tampoco es una potencia ni un gasto excesivo, son 110 vatios. Y con eso lo que hago es mantener, no lo hago tanto como algo muy específico, pero sí que considero que es una ayuda bastante importante para mantener bacterias a raya. Yo no digo parásitos, aunque también se supone que haría ese efecto. Pero yo lo que no quiero es que haya un caldo, por así decirlo, que mis peceras sean un caldo de cultivo, que al final es agua caliente, y si tú pones agua a calentar con bichos dentro, lo normal es que proliferen bacterias, se haga un pez una herida, se te muera por la herida. Yo, por ejemplo, tengo el agua entre las de hojas de terminalia, tengo el pH, por ejemplo, bajo, tengo tal, una pareja, aunque le haga una herida a los alevines, esa herida no se infecta.
Y entonces para mí eso, por ejemplo, es una tranquilidad. Eso, por ejemplo, el saber que tengo ese margen de tiempo de poder verlo y que no se va a salir la típica capita blanca, que ya tengo que tratar de forma abrupta. Está el agua tan estéril que aunque haya herida, no se infecta. Y eso es un punto a favor. Ya, genial, genial. Vamos a responder la última pregunta que tenemos por aquí. Gerardo Valverde, ¿cuánto es el valor de un disco de 5 pulgadas donde vives? 5 pulgadas son 12 centímetros, no más o menos, 12, 13 centímetros, ¿puede ser? O 15, 12, 12 y medio, ¿no? Dos y medio, tres. Pues bueno, depende mucho de la calidad y de la variedad, porque esto es como todo que quieras tratar. En tiendas de confianza buenas, porque claro, tú vas a un centro comercial, igual que pasar allí, vas a una tienda de animales típica y ves un pez feo de 6 centímetros y lo mismo te piden 80 euros por un pez que se va a morir según lo lleves a tu casa. Entonces, aquí, por ejemplo, en una tienda de confianza, 12 centímetros y medio, lo mismo está costando una variedad normal, como puede ser un turquesa rojo, lo mismo estará costando 80, 90, 100 € y una variedad albina, albino de leopardo o algo un poco más curioso, lo mismo está costando 160 €. Pero son peces que, por ejemplo, si los compras tanto en Ornacua como en pecesdisco.com, yo mi experiencia son peces que han hecho la cuarentena bien, que vienen sanos, que no tienen retraso, que es una garantía. Sí que es cierto que no es barato los peces disco en España, no son baratos. Luego hay un submercado, igual que imagino pasará en... allí, pues de las páginas de compra y venta entre particulares, pero claro, yo no soy muy partidario de eso porque no sabes lo que compras realmente, no tienes referencias. Exacto, porque mira, es un trabajo muy importante el trabajo de aclimatación, recepción del pez, cuando llega el pez a tus instalaciones y tus instalaciones los aclimatas, los oxigenas, los pones bien, pasan una cuarentena y todo. Eso, todo eso implica tiempo, implica dedicación, y no es lo mismo que vayas a una tienda o un local de mascotas, que te llega el pez en la mañana y en la tarde, Yo si pasó alguien, se lo puso a comprar. en eso soy un poco drástico, igual que lo hablábamos antes. Los pez disco valen lo que valen porque hay un proceso que hay que pagar. O sea, hay una dedicación. O sea, tú normalmente tú tienes gallinas, les echas un poco de pienso y a la mañana vas a por el juego, a por el huevo. El huevo no vale dinero porque es una recompensa prácticamente inmediata. Pueden estar entre mierda, pueden comer restos de comida que te van a dar el huevo. Habrá más huevos o menos huevos, pero te lo van a dar. Los peces disco para sacar una producción, porque una cosa es criar y otra cosa es producir. Criar cría cualquiera, producir no produce prácticamente nadie. Para dedicarte a producir peces disco tienes que tener suerte, mucho tiempo y experiencia. Entonces, eso hay que pagarlo, porque la experiencia se paga con tropiezos. Y para que ese hombre consiga sacar lo que saca ahora, se le ha muerto previamente muchísimos peces. Entonces, claro, entonces la cuestión es, el pez disco vale lo que vale, porque para tú ver un leopardo albino de 12 centímetros y medio, ha tenido que haber un proceso con muchas personas involucradas que han dedicado muchísimo tiempo para que ese pez llegue a tus manos en las mejores condiciones posibles. Y eso es lo que hay que entender, que estoy hablando de precios orientativos, pero yo, por ejemplo, prefiero pagar por un pez. Comprar un pez en vez de dos, pero saber que ese pez que compro no viene con sorpresa. Porque Así es muy es. tip, es así. Eso es muy, muy, muy importante. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Luis Mancero, ¿por qué las hembras heckles son tan difíciles de incentivar? Pues esto es muy lógico. Al haber criado tan poco con ese tipo de pez, que han sido contados los que lo han conseguido también. Más que los Heckel, pero muy poca gente en general, esos peces todavía están sin domesticar. Y muy probablemente, si tú te compras un Heckel en una tienda de peces disco, ese Heckel hace 6 meses estaba en el río Amazonas. Entonces, ese pez no está acostumbrado a la puerta de la habitación, a las farolas, a las luces, a los ruidos, a que un niño venga y dé un golpe en el cristal. Entonces, ese pez vive con sentimiento de supervivencia. No puede un, o sea, tú, cuando un pez está en estado de pánico o asustado, suficiente con que coma, no pidas que se reproduzca. Aparte de que el agua que tienen en el Amazonas
es un agua tan específica, tan sumamente bajo el pH, tanta corriente, tan bajo el nitrato, que es muy complicado emularlo en los acuarios. Muy complicado. Claro que sí, así es. Lo que tú dices, emularlo en un acuario es casi complicado, difícil o imposible. Incluso, de hecho, me acuerdo que algo comentaba Marcelo Fernández de Argentina, que él incluso trataba de disimular la lluvia. Claro. Para tratar de fomentar. Yo, por ejemplo, a la apuesta, pero soy un fiel creyente. Bastante. Soy un fiel creyente de, por ejemplo, igual que Víctor de Santa María Discus siempre habla de los ciclos de la luna. Yo soy un fiel creyente de la presión atmosférica. Yo, por ejemplo, día nublado, día de puestas. Si un día de estos que ves que va a llover, que las nubes están súper negras, que está el cielo muy cargado, ese día empiezan a poner. Yo, por ejemplo, hay ciertas cosas que hay que saber cuándo incentivar a los peces también. Por ejemplo, a los Altun o a los Heckel, de nada sirve que un lunes, por poner un ejemplo, con ni una nube, cielo totalmente soleado y una temperatura constante, tú hagas un cambio y vayas a tener resultados. En cambio, si haces falso parámetro, le bajas de repente la conductividad o el pH, se lo haces el día de presión atmosférica, en vez de estar a 1024, está a la 1018, ahí lo mismo sí que obtienes un pelín más. Sí, y luego, por supuesto, para criar Heckel, ¿cómo la incentivas? Una cosa muy importante también, comida viva, alimento vivo. Estimularles es lo que hace falta, hacerles olvidar de que están encerrados en un acuario. Claro que sí, son detallitos, son cosas, ¿no?, que de pronto no lo consideramos importante, pero que van sumando y van haciendo para que justamente ir corrigiendo esos errores que de pronto estamos haciéndolo al momento que estamos buscando un objetivo, como puede ser reproducir, como puede ser mantenerlos en buen estado. Eso es. Así es. Mi querido Dani, ya para ir cerrando, quiero hacerte una pregunta que más o menos sería una especie de un pequeño abstracto que quisiera que nos ayudes haciendo. Tú mencionabas mucho que el crear un pez disco es muy fácil. Perdón, el reproducir un pez disco es muy fácil. Si no, el tema es de llevarlo un año. Más o menos hacernos un pequeño detalle, resumen, de cómo llevar ese pez que fue un alevín, que ya separamos de los padres que están llegando casi a los 2 centímetros, perdón, al centímetro y medio, cuando ya hemos separado al pez de sus padres. ¿Cómo llevarlo ya a un año? O que estaríamos hablando que está aproximadamente ya de unos 10 a 3 centímetros. ¿Cómo volver a iniciar el ciclo, ¿no? O sea, exacto. ¿Cómo ya volver, digamos, el pez que era chiquito, que fue a la vida, y ya llegó al ciclo y, digamos, no sé si decir lo que estaría hablando de una F1 ya, en base a eso. Pues yo, por ejemplo, muy importante para mi gusto criando peces disco es el agua. El agua es vital. Saber cuándo hay que cambiarla, cuándo no, no cambiar de más ni cambiar de menos. Eso hay que tenerlo claro, y más sobre todo las etapas tempranas del crecimiento del pez, para evitar malformaciones, aletas cortas, agallas cortas. Tienes que tener muy claro la calidad del agua. Luego, la calidad del agua va ligada a la alimentación también correcta. No digo tanto ni siquiera del propio alimento, sino de la cantidad a dar. Si tú echas en exceso, corrompes el agua. Si corrompes el agua, comes menos, más problemas, muertes. Al final, esto es un ciclo que tú tienes. Lo que tienes que hacer es aprender a dar lo justo. También a dar lo justo en cuanto a número de peces por cardumen. O sea, una ley que hay en los peces disco es cuanto más peces disco en un cardumen, más felices son. Pero también cuantos más hay, más cagan, más mean, más comen, más se ensucian. Entonces, muy pocos peces es contraproducente, porque te va a traer muchos problemas, porque va a haber una jerarquía mucho más marcada. Cuando tú tienes 100 peces en 1000 litros, la jerarquía prácticamente ni existe. Van como una manada, por así decir, una bandada de peces que se mueven con el sentido de la aleta lateral, se asustan todos. Si hay 5, uno va a ser el dueño de este tronco, el otro del calentador y el otro de esta esquina. Entonces, muy importante para mí, los grupos. Saber qué proporción de peces es correcto, y lo ideal es, por ejemplo, si tú quieres hacer un engorde óptimo, tú te compras 30 ejemplares
Con 2 meses descartas 5. Con 3 meses descartas otros 3. Con 4 descartas otros 3. Así hasta llegar a tu plantel de 12, 13 peces de tu gusto con un año. Eso ayuda a que no se vayan echando a perder. El crecimiento es óptimo porque en el mismo espacio tú siempre vas a ir reduciendo peces, pero la jerarquía va a seguir siendo siempre buena. Y luego tener muy claro eso, los parámetros de correctos muy simples, que es el agua. Al final, el pez donde, igual que nosotros, si vivimos en una ciudad con mucha contaminación, vamos a tender a tener problemas respiratorios, alergias, cánceres. Un pez, su medio de vida es el agua. Si es un medio de vida donde la propia vida es dificultosa, les cuesta respirar, tienen muchos problemas de toxicidad, no va a crecer igual ese pez que un pez que esté en un agua perfecta. Es la realidad. Claro que sí, así es. Perfecto, Dani, yo te agradezco infinitamente el por habernos podido acompañar el día de hoy. Sé que ya estás allá 9, 10, 11, casi 20 minutos para las 12. Mañana lunes, hay que trabajar, hay que iniciar con todas las actividades. No te quiero molestar más, simplemente agradecerte infinitamente, Dani, por habernos aportado tus conocimientos, tu tiempo, compartir con otros amigos disqueros y para que vayan aprendiendo, ir aprendiendo un poquito más, porque todos hemos aprendido un poquito más en lo que tú nos has comentado el día de hoy, y agradecerte infinitamente, Dani. Yo te agradezco que me hayas dado este espacio para también expresar y hablar de lo que nos gusta, porque al final esto es un hobby y no puedo hablar con esto con el vecino, porque me miraría de loco. Entonces, el compartir con alguien que tiene la misma pasión que yo es buenísimo. Claro que sí, Dani. Dani, en la descripción de este video, mis amigos, voy a poner las redes sociales de Dani para las personas que quieran contactarse con él para que él sea su proveedor o abastecerse de peces. Aquí en la descripción van a encontrar todo cómo poderse contactar con él. Yo, por mi parte, mis amigos, les agradezco infinitamente. Les invito para que, por favor, se suscriban a este canal, nos ayuden con un like, ya que creo que el trabajo que venimos haciendo es importante, ya que estamos haciendo crecer un poquito más el hobby, descubriendo, tratando de deslumbrar secretos, cosas que de pronto no conocíamos, ahora los vamos conociendo, y todo esto lo hacemos es por el amor al hobby, para que vaya creciendo, ¿no? Y como yo alguna vez he dicho, o algunas veces creo que me he escuchado decir, para mí esto del tema de los suscriptores, el tema de los likes, es más o menos como un videojuego, que mientras más puntitos tenga, para mí es más motivante. No es por el hecho de nada más, sino simplemente es un suscriptor más, significa que las cosas que estoy haciendo van bien, un like más al video significa que también las cosas están bien y motivan a seguir haciendo todo esto. Y una cosa muy importante también de las redes sociales, no es tanto el factor económico, sino que cuanto más like la propia plataforma, más te recomienda a otra gente que si no, no llegaría a tu vídeo. Entonces, dando like, lo que haces es aumentar la comunidad, por eso hay que hacerlo. Así es, Dani. Muy bien, mis queridos amigos, les agradezco infinitamente. Dani, muchas gracias. Amigos, nos estamos mirando en un próximo video. No se olviden suscribirse. Un abrazo fortísimo para todos. Chao, amigos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.